que van a tener que pelear contra ti. Obviamente esta misión, obviamente es oficial, tienen respawn, van a aparecer aquí mismo. Así que si mueren allá, van a tener que esperar que haya un piloto disponible, o dependiendo del caso, si están de buzo. Fuerte. ¿Alguna pregunta? ¿Contra qué fuerza nos enfrentamos? ¿Contra qué fuerza? Recuerden que lo roban mercenarios rusos en la máquina del tiempo, y eso pulió en la máquina de vuelta. ¿Mira antihumano? Es zona relativamente civil, así que no tienen tanta cuestión de minas ni todo eso, pero igual son fuerzas rusas y tienen equipamiento mediano y pesado dependiendo de la zona. Obviamente, los buzos no los van a tener tan fácil, porque se vio que desplegaron patrullas protectoras ahí cerca de los barcos. Obviamente no son botes, simplemente son buzos igual abajo. Así que van a tener un buen combate en todos los lados. ¿Una preguntita, Apolo? No sé, porque si. Espérate, que yo vengo recién llegando. ¿El signo de interrogación qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Apolo? Sorry, ¿el signo de interrogación qué es lo que hay que hacer? Esa fue la última posición del convoy que nos venía a buscar. ¿Hay que capturar? Buscar los vehículos que sirvan de la emboscada que le hicieron al convoy ahí. Capturar con entonces. Obviamente, ya que somos menos hombres, ahí tiene que ver cómo lo va a hacer, porque igual hay que defender esta base. El hospital que está en la isla Victoria, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Esta del mercado Victoria. ¿Sí? Sí, ese. Son los botes para salir de acá. Botes de. Obviamente ese objetivo, los prioritarios, la fragata y la captura de los vehículos. Los botes es después de que obtengamos los vehículos para poder iniciar el asalto. Actualmente estamos en la bandera azul, así que después tenemos la bandera azul. Sí, estamos en la bandera azul. ¿El rescate y hacer características? Sí, la zona para salir de acá es hacia la zona azul. Estamos a 3 kilómetros para allá, para allá. Oh, nos va a Los costar con el tema. antiaéreos, ¿cómo sería así? ¿Qué cosa? Los antiaéreos. Mira, lo único que los antiaéreos, el rango del antiaéreo, mira, te voy a marcar una línea que no tenéis que pasarla si es que están bajas. A ver si estoy con global. La gracia. No pasen. Lo visual de este lado. Ah, son triple A. Son antiaéreos estáticos, así que no son muy avanzados, para que si no, Vale. no lo van a hacer. No, por eso no podemos usar los Little Deer hasta los botes de carga. Sí, no pueden ocupar los Little Deer hasta los botes User joined your channel. Obviamente la gracia del Little Deer es que inserten al equipo especial que va a detonar la wea bajo combate. La fragata. Y el otro grupo que asalte la cuestión. Yo te estaba ¿Y cómo difícil. que el si no puede entrar en un slot? Reloguea. Está medio complicado, pero la fragata está armada, está operativa con su defensa. ¿Qué fragata? Empezó la maniobra de reabastecimiento de munición de su buque de munición. Así que de momento está desarmada. Pero la gracia es que no se acerquen tanto para desplegar a los buses. Igual van a tener que nadar. Copy. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 1 kilómetro suficiente. Obviamente, se sabe que los rusos ya detectaron nuestra posición, así que van a venir a atacarnos cada cierto rato. Copy. Por eso digo, tenéis que ver, tenéis que dejar un par de hombres defendiendo la zona. Y al resto, ver si los mandáis al convoy o Deja, a ¿cuántas torres? Una, la fragata. dos, tres. Estos cuatro hombres para que se queden acá. Vale. En torreta tenéis 5. ¿Cómo? En puestos de vigía tenéis 5. Ah, ya. Tengo unos cuatro. Sí, es que somos tan poquitos. Dale. Los cabos vayan saliendo. No sé si que sigue va a ir tú a cargo. ¿Quieres ir a cargo?
O hagamos algo entretenido. Yo me voy a quedar acá. Hey, wake up. Bueno, tranquilo, sí. Está teniendo problemas con el slot. Hey, wake up. ¿El que está entrando? Que si me manda un wake up, no puedo. O sea, la minimizo, se va a ir a la. Ah, ya. Ya entró el Neki igual en todo caso, así que el Neki puede. Consulta, mi ingeniero, voy a cargo. Dale. No, sí, pues tranquilo, sí, sí tengo una idea más de lo que podemos hacer. Tú eres en terreno, yo me voy a quedar acá mirándote cómo sufrí. No, le sé. Los ingenieros, sepárense de los cabos para ese sector para no confundirme, por favor. ¿Los ingenieros? Cabos para allá, cabos para allá, cabos para allá. Gracias. Ingeniero. ¿A dónde? Frente a mí, por favor. ¿Aquí? Tengo un puro ingeniero. Un solo ingeniero. Estoy practicando, no sé. No, no, no. Solís, ¿sabes? ¿Has tenido experiencia poniendo carga debajo del agua con buzo? ¿Tuviste en el entrenamiento? Supongo que acoplar. No, pero ¿tuviste en el entrenamiento que hicimos? El del sábado sí, pero el otro, ese no. No, el de lo cuando pusimos carga debajo del agua. No. ¿Pablo, estuviste la otra vez? Sí. ¿Pusiste las cargas debajo del agua del buque? Afirmativo, sí. ¿Sabéis cómo hacer evitar que te cachen desde arriba, toda la cuestión? Básicamente andar bajo el agua y evitar que te... pegado al fondo, toda la cuestión, porque en todo caso esa zona es bien profunda, así que no deberíamos tener drama. Exacto, ir desde abajo nomás y ir mirando arriba cada 5 segundos. Dale, el Neki te va a acompañar. ¿Vayan los tres, ingeniero? Ah, claro, no, pues va a necesitar uno que haga detenga el convoy. Va a tener que ir tú, Pablo, bueno, nomás. Pablo, el convoy era americano, eso lo emboscaron. Están los vehículos ya parados. Ah, nosotros vamos a recuperar los vehículos. Sí, eran nuestros vehículos de extracción. Ah, conforme no he entendido, vale. Entonces, Solís, Pablo, acá van a ir a cargo del Neki. Van a ir a ponerse las cargas, ¿vale? Dale. A la carga de la fragata. Van, sí, lo, tendría yo cacho que tengo que desplegarlo yo porque soy el único piloto, parece. Ah, no, Guasini está. Guasini los vaya. Guasini, tú vas a llevar a los ingenieros a poner las cargas de la fragata, ¿vale? Ok. Dale. Una vez que terminen con eso, vuelven a la base y me ayudan a defender la base. Porque esto vamos a poner carga y todo lo que estén. Eso dispara debajo del agua. Ya, sepárense a un sector. Ahí les van a pasar el preset. De los cabos que quedan ahí, necesito. Yo también, ese Happy. ¿Qué pasa, men? Como granadero, tengo más poder de fuego ayudándole en la base. Pegáis el chumbo en el agua esta semana. No, que te necesito. Que no está el Javier tampoco. Ah, ya, de verdad. Ya, no hay problema. Kelsey, tú vas a llevar a las tropas que van a ir por el tema del convoy, ¿vale? Ok. Yo me voy a quedar acá defendiendo la base, toda la cuestión. Así que en el terreno te voy a estar, pues no vamos a tener por el tema de las montañas, no vamos a tener mucha comunicación. La antena no está por operativa. ¿Ya? Armen dos escuadras, ahí tenéis toda esa gente, te puede ayudar. Elige tú el que queráis. Dos escuadras entonces. Obviamente el Royal y el Diego son los más experimentados. Uno de y Royal van a ser los líderes. Hace un chaleco, se pueden cabrón en la mochila. Sí. Déjame. Este no es. ¿Tú vas a pasar los precios entonces? Ya se los pasé a los buzos. Ah, ya, pero para los chiquillos los que están allá. Estándar. El de siempre, vale. El de siempre. Lo voy a avisar. Ya, Kelsey, el precio para los que se quedan en tierra es normal, común y corriente. El default. Ya. Es solamente para los buzos especial. Porque estás para disparar bajo el agua, creo. ¿Están conmigo? Sí. Radio larga, sí o sí, Kelsey. Espérate que no se me activa el TAF. Disculpa. Disculpa, no te escuché, Poncha. Diego, no te preocupes. ¿De qué? Con el taxi, porque ¿qué vas a poner? No, ¿acaso volvemos la fila o no? No, el que se te va a destruir. ¿Qué se va a destruir la gente? El chaleco del uniforme va a ponerme en la mochila del buzo. Pero si después tenías agua, te para la base. ¿Ah, sí? User disconnected from your channel. Cobrita. La vida es un ciclo, vos compadre. ¿Se escucha sin taxi, Diego? Bueno, suerte en todo caso, porque yo sé cuánto mucho han vivido ahí. Ahí sí. Suerte. Dale. No, pelear, no, ahí, como los placas. ¿Viene qué? ¿Hay recluta? Ah, tenés que tener la pantallita, no. Ahí al lado tuyo. ¿Solí? Al otro lado. Ahí está, pantalla. Estás llevando las cargas de demolición, supongo, ¿no? Salinas.
conjunto de demolición, no está llegando atrás. Lleven las suficientes cargas como para eliminar los barcos por si acaso. Son dos barcos, podríamos ponerle cuatro cargas. En Mosca está lleno esta cosa, Javi. Sí, yo bloqueo. Nick, explíquele cómo se hace. Chiquillos, no necesitan cuatro cargas para cada buque. Las fragatas por lo general con una carga de demolición en ¿cómo se llama esto? En la proa. En la proa y en la popa. Con una. Solamente una. En la proa. User in your channel timed out. Una cerca de la ciudadela no hay, es cagado, listo. Salí, igual llévate más por si acaso, pero no se pueden buguear, que si yo se caen al agua y no voy a buscarlo. O caís tú, o caigo yo, o qué sé yo, tal vez. ¿Qué logra eso? Que nadie va a recordar nuestro cuerpo y nadie lo va a ir a buscar. Y si morimos, no. Por eso van ustedes, pues. Me equivoqué. ¿No es que suena feo? Sé que se tenía ganas de ir al tanque. ¿Capi? Chaleco. No, una mijia. ¿Cuál me pongo? ¿El del nombre? Normal. ¿Este que tú? ¿Este no? Este no. No se tapone para el oído para que no le entre agua. Puede ser verdad o que se ríen. Ay, me está descargando. Ya 89% de los 2 gigas. Algo raro está pasando. Está ya cara a cara, ¿se da por lo? Sí, por el principio por lo menos. ¿Qué? ¿Cómo ya 6 por escuadra? Oye, en todo caso, ¿cuántos sobran? Porque el Pablo le sirvió uno más. Porque igual son gran enfrentarse enemigos para el agua. Espérate, ¿a dónde está la Polo? Oye, ¿no? Polo, ¿con quiénes vaya a defender? Necesito cuatro. Tengo dos escuadras de seis, sobran. Necesito cuatro al menos. Cuatro, seis, sobran seis. Y si podéis dejarme en ingeniero, mejor todavía. En Ginebreo. Si no tenéis, sí que tenéis, si no, no. Esta fue el doble propósito, man. Tengo estos cargadores medio extraños, cosas mea. ¿Qué si rayo larga, sí o sí? Cosa mea rara. Esto es rayo larga, porque voy a mostrar su lejos. Ah, me estoy jugando y la saqué toda, ya está bajo el agua. ¿Hay un qué? Porque con él. Está nada poder de este. Vaya, atrásito, fórmese. No puedo usar carga, así que los carros van a tener que hacer todo y yo voy a ir allá. User joined your channel. Y tienen que acoplar, Pablo, Solís, tienen que acoplar las cargas, no vayan a ponerla debajo, no pesca esa cuestión. Tienen que acoplarla. Una en la proa y una en la popa. Se va al fondo del mar. Sí. Proa en la popa, la cuestión detona y se mandan a cambiar. Tienen que ir al menos cuatro. Dale. Te quedan lo aquí para elegir, ¿no? Ya son dos cuadras, ¿no es cierto? Entonces, tres cuadras. De doble propósito por que son 20 nomás. Kelsey, necesito tres frecuencias, una para para cada escuadra, una para tu los buzos y una para mando. Mando va a estar acá con esta cuestión. ¿Quién es el líder de escuadra? Bueno. Kelsey. Royal y Diego. Ya, estoy listo. ¿Está listo Royal Diego? Sí, ya. Ustedes se han comido, van a ser los que se quedan comidos, ¿cierto? User joined your channel. Ya vayan a armarse, necesito poncharle obviamente MG. Bruno, ¿qué especialidad tenía aparte de conductor? Ametrallador, AT, conductor y artillero. Esos cuatro. Conductor, ametrallador y AT. Necesito un super AT. ¿Qué AT necesita ahí? El más brígido que todo, porque si nos vienen rusos van a venir con un T-14 o alguna cosa. Así que un Javelin, mantente cerca de una caja para recargar. Sí, vamos a defender esta base. Dale. Doc, obviamente. ¿Qué otra especialidad tienes? Doc. ¿Doctor? Soy enfermero y enfermero, nada más. Ya, enfermero entonces. ¿Falco, otra cosa aparte de eso? Solamente enfermero. Pero si tuviste, voy fusilero con munición y voy pasando por los chiquillos. No sé, vamos a estar aquí. Cárgate las cosas normal de fusilero con médico. Dale. No importa que estén repetidos, si total vamos a estar acá nomás. ¿Y Slayer tenía una especialidad aparte de... ¿Qué es lo que tenía aparte de granadero? Granadero. ¿Y enfermero? Granadero, entonces. Ya, listo. ¿Vayan a armarse? ¿Multicam? ¿Eres tú lo que? No, dijeron que era Wood. Ah, no importa, ya. Wood, ya. Sí, da lo mismo.
Dudla, sí, sí, no importa. No cambia la... Cambia re poco, sí, es poco la diferencia. Sí, no se preocupe, eso usted. Vamos a ver cómo no... Sí. No, pero tranquilo. Necesito que un ametrallador cubra si esa dirección. En la torre, en esa torre. Esa torre, no ocupen esa torre gigante que está ahí. Ocupa la torre de la izquierda. A ver. El otro ametrallador. Tengo ¿cuántos ametralladores tengo? ¿Tengo dos? Tenía Bruno también. Ah, pero Bruno le dije que fuera de AT. Ok, voy entonces a esa torre de Polito. No, cambio de planes. Poncha, tú vas a estar en línea al frente, en ese búnker. ¿Quieres que coloque una fija? ¿O me voy con esta nomás? ¿Sabes que no es mala idea, men? Muy buena idea. Ponte una fija, ojalá una que tenga torreta electrónica. ¿Sabes armarla? No, eso no. Ya no importa, pone normal, pero si sabí. Que se me olvidó decirte el resto de la electrónica. Oye, de ahí te mando una después para allá. ¿Ya? Listo. Dale, el layer, necesito que cubras hacia atrás. No, miento. Déjalo, medio cubriendo atrás. El layer, Falco. Deja ver si tenemos más búnker, ¿Qué estáis practicando? Dale. Falco, ¿cómo estáis? Acá estoy. La torre de la izquierda es tuya. El layer, el búnker de la izquierda. Copy. Dale. Doc, como eres médico, trata de cubrir en alguna torre hacia la izquierda, hacia atrás. Vale, tú estás pendiente de los chiquillos, tú los vas a ir curando, ¿vale? Listo, también hay otra torre por allá. Dale, entonces tú te encargas de la retaguardia. Dime, Roy, ¿qué pasó? Consulta, aún está la esta de si no tengo MG en la escuadra, ¿puedo enviar a un soldado tropa con la M249? Negativo. Ya, esa era la consulta. Dale, estamos destruidos, vayan a su cosa. ¿Por qué radio trabajamos a Polito? Espérate, tenemos cuántas cuadras dijimos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la cuarta, 30, 31, 32, 33. 33. Listo, 33. Listo. Mi segundo, ¿quién es el que más rango tiene acá? Parece que tú, Doc. Ya, parece que va a tener que ser Doc. Parece que tú eres el más antiguo, si me no me falla, muere. Creo que Poncha primero que yo. Bueno. Ya, Ponchita, entonces parece que Poncha, ¿no está ahí? Tú eres más antiguo, por eso. Y armar la... Sí, y armar la... Sí, anda nomás. Tú vas a quedar segundo a cargo, tercero Doc. Listo. No, miento. Tal el Slayer. Ya. Poncha, Doc, Slayer, Falco. ¿Vale? En ese orden. Sí, por rango, o sea... No, sí. Por eso. Sí, me río por eso mismo. 33. Sí. Sí. Ponte 40, Poncha también. Si no contestan, ya saben qué hacer. Doc, si no te contestan alguna cuestión, lo veis que desde ya que están con problemas. Sí, lo doy por muerto y voy. Sí. Puede irte cambiando, Doc, porque como tú vas a estar vigilando la retaguardia también. Yo voy a estar tratando de viendo la retaguardia también. Una torre allá también. Sí, por eso yo voy a tratar de estar por allá mirando para allá otra cuestión. Ok, listo. Apolito, la ametralladora es la pesada M2 desmontada la punto 50, ¿cierto? Sí, vos, una punto 50. Puedes tratar de llevarte otro tipo de monta para allá. Voy al tiro. Necesito que los líderes de escuadra se unan a mi equipo, los que no estén, y todos se unan a los líderes de escuadra, ¿vale? El Diego está listo. Sí, estamos en el mismo. Ya, únanse todo el equipo de sus líderes de escuadra. ¿Apolo? ¿Esto es silenciador? ¿Capi no será necesario? ¿Cuál va a ser la de más? ¿Dónde está el otro líder? Kelsey, únete a mi equipo. Sí, Apolo, estoy en la 40 con los cabros, con infantería. ¿Sí? Ya. Estoy con 50 radio larga, adicional 50 51 radio larga también. Me queda una radio disponible. Dale. Manda, distribuye. ¿Quién es alfa? ¿Quién es alfa? Royal de Alfa. Bruno, o sea, Bruno Diego Bravo. Dale, los buzos van en la 33. Perdón, ¿en la 32? 32 les dije, sí. Perfecto, yo voy a estar en la 33. Dale. Tú coordinas la... Sí, yo voy a coordinar a la gente en tierra. Yo voy a estar en la 33 aquí en la base, ¿vale? Tú ahí conmigo por esa radio. Obviamente por el tema de la distancia. Si perdemos comunicación, nada que hacer, men. Tú te encargas a usted. Voy a utilizar, sí, la 50. ¿Cuáles son? Obvio, conmigo. Tiene que dile a mi señora que ya. ¿Estás listo? Royal, únete a mi equipo.
Ya, antes, deje que estoy sacando la SATCOM. Sí, bueno. ¿Cosa multiganar? La SATCOM parece que no está activa, no sé. Ahí voy a probar. El otro, probé yo el otro día y me dieron más rango. Ah, ya, pues. 5-5. Dale con tu mujer. Chico, 50. 5-5. Estamos. Si está saliendo por la 40, se le escucha bien. Ah, ya sé lo que va a hacer. Ya estamos. Voy a dejar mi mochilita por aquí porque. ¿Con qué me uno? Quédate conmigo en la base de defender. Copy. Tú que tenías experiencia, únete a mi equipo primero que nada. Radio 33, y necesito que tú tienes experiencia. ¿Sabes cómo armar las montadas electrónicas? Electrónicas no, normales sí. Las que van en la mochila, que se usan de la mochila. 5-5. A solo. Apolo, ¿pueden despegar los buzos? Afirmo. Dale nomás. Apurito, tengo que corregir un problema con el audio. Entro, esa salgo y entro el tiro, ¿ya? Voy a dejar montar. Conforme no hay drama. Necesito que busque una montada de esa electrónica, etcétera. Un M2 por ti. Una ametralladora, me refiero. ¿Cómo que nos vamos? Apolo, aquí dos, ¿me recibes? Una MK30 alta. Vale, así Apolo, ¿no? El movimiento por binomio rojo. Claro, sí. Y ármala a la izquierda, en el búnker de la izquierda de la salida, por favor. Yo te llevo, voy a tener que llevarte. Te voy a llevar hasta. Te voy a llevar y vengo de vuelta, ¿vale? Ya. Te voy a. ¿Tú decís? Sí, porque son 6 por escuadra. El sí. Javi no. No. Hasta ahí. A menos que nos pongan unos autos. Son 7, puta botas, ¿qué voy a hacer? Ya, tengo que hacer 2 viajes nomás. Hasta yo diría 3 viajes. Ah, espérate, ya, ¿no? ¿Podí? Sí, un segundito, que estoy bajando el audio. Ya, el que el Happy está allá. Ya, a ver. ¿Me está ahí? ¿Algo? Ya. Whitman, nunca más te copio, weón. Nunca más. Ya debería ser. A ver si puedo instalar. ¿Podría instalar la? Se me va la edad. Te copio. No, mi hermano. Vamos a poner mi mochilita por aquí, a ver. No me toque mi mochila super bacán, gracias. Radio check. 5-5. User dime. Joined your channel. Informo que Benito fue al baño, vuelve lo más posible. Me gusta, me están hablando todos, espérate. Creo que estoy bien ahí. GMG, MK32. ¿Y yo qué? Napolita, informo. Va entrando Javiercito. Conforme. Puta. La malla Durazna. Ah, ¿qué estoy haciendo? Radio mando check. Fuerte y claro, como a mí. MK30 alzada. Apolo, aquí Doc, ¿me recibes? Puta la lesera. Dime. ¿Qué te parece distribuir municiones, granadas y esas cosas en mochilas en las torres para no tener que ir al arsenal? Sí, incluso. Pero autorizado a mover un arsenal para allá, al frente. Apolo, ¿a bordo los cabros en el chopo? Afirmativo. Todos arriba en los chopos. Royal, el primero de la derecha. Diego, el último de la izquierda. Copia, comando de Alfa. Apolo, me estoy moviendo a buscar el arsenal para dejarlo en el medio.
User joined your channel. Montada, MK30, MK32, desmontada, GMG, desmontada, alzada, ese. Ametralladora pesada, MG2. User disconnected from your channel. ¿Puedo montar hacia esta o no? A ver. No sé si está burra. Falco, dime, deja de acenar donde estaba. Dale, le habíamos preguntado a la Polito. El Happy dice que no, que lo devolváis. Dale, lo devuelvo. Falco, tráete una munición con una mochila con munición aquí. ¿Cuánto queda abajo? Tráete la munición con la mochila. Bueno, tipo de. Puedo ir de copiloto y estamos. Tipo de botana, ahí está el auto. Tipo de alzado o botana. ¿Apolo me copia? Copio. Queda. Creo que estamos bien, a ver. Tú vas a tomar el de la izquierda. Ya están todos arriba, Apolo, las niñas. Dale, ¿van a querer que lo lleve también para allá? Sí, son dos chopos, el Happy y tú van a tener que pilotear. Si sí, puede, si no el Happy ya tiene que pegar dos piques. Dame un segundo, voy al tiro. Ok. ¿Telizando? ¿Algún plan para rescatar ese convoy? Encárgate, Kelsey, de eso. ¿Cómo, Apolo? Encárgate el plan, están preguntando por plan. Ah, sí, sí lo estoy haciendo. Dale, ¿cuál es el mío? De la izquierda. El enemigo y hay que recuperarlo. Claro, pero en dirección a para dónde va y esas cosas. Tienen los cachos. Se supone que nos venían a buscar. Vamos. A sacarnos nos venían a buscar. Al pato. ¡Está pulido! Te voy a llevar a Esteponia. No te entiendo, ¿no? Ah, no, está arriba. Ah, ¿qué es Jonia? Esteponia. Dispara la 2 del helicóptero. Copy. Para todos muchachos, Bravo va a ser color azul en el mapa y... Cobrita, ponte la 40 de Alfa va a ser color verde. Mantén distancia, mantén distancia. Creo que el tercero. Línea. Vamos a empezar en dirección a Deponia. De ahí se van a mover. Tenemos que capturar el convoy. El primer gran establecer contacto, entre comillas, debería ser Bravo. Bravo, necesito que me vea todo lo que hay ahí, qué tipo de enemigo hay, para que entonces, después Alfa del bosque empiece a atacar. Cuarto, Wellman. ¿Ah? Cuarto, al mando. Ya. ¿Cargo alguna radio, nada? No, todavía no.
caso de la 40 de la derecha. ¿Está bien? La derecha. Calle despejada. A ver. Estamos bravos, ¿no? Estamos bravos. Ah, firmo. Bueno. Abajo. Casualidad, nadie ingeniero EOD. Yo. Atento, chiquillo, me abrió un fuego de guerrilla en la cota. Copiado. Recibido. En la parte posterior, hacia el eco noreco del puesto, le puse una montada electrónica. Se llama, para los que no sepan, MK32. Lo mismo con el trípode. Explotaron el helicóptero. Copy. ¿Qué fue? Happy. Vayan a verlo. Voy. Me muevo. Yo me estoy cubriendo. Bueno. Acá. Copy, mantengan ahí. Está vivo. Sácalo, Falco, entonces. No, está bien. Está listo. ¿Qué no le ha pasado? Dale, ya estoy listo. Ah, voy a poner la montada. ¿Qué monta pusiste? ¿Una M2? Ya. Vale. Voy a poner otra acá. Bruno, te lo dejo arriba o acá abajo. Dale. Kuro, ayúdame, porfa. Hay que recuperarlo. Voy a ponerme una. Pasarte una mochilita. ¿Dónde están ustedes, Diego? Se llama ametralladora montada. Te la paso al tiro, dame un segundo. Yo me voy a mover con ustedes, Diego. Ametralladora. ¿Desde tu posición veía algo, Diego? Respirador, triple desplegado. Lanzagranada. ¿Dónde está? Ahí está. User left your channel. Alzada MG OTAN. Si voy a llevarme esta mochilita, porfa. Hacia la torre de caja de cargamento militar que está en la esquina por ahí. Déjala ahí. Le voy a llevar el tiro al trípode. Ya.
Yo me quedo así preparado para ir a buscar a los buzos después. Apolo, sí, por favor. ¿De qué dirección más o menos se esperan los enemigos? ¿Vas aquí, Alfa, me copia? Whisky, escúchame, abrí un fuego. Copiado. Alto mando aquí, Alfa, me copia. Adelante. Informo, el sargento Kessy está tratando de realizar comunicación con usted, está preocupado. Mantengan comunicaciones, preocúpense del plano ustedes. Yo dije, dígale que él sí que se mantenga, yo estoy bien. Pues sí, yo mando, continuamos. Mando, dice tío Apolo que continuamos con el plan y yo estoy manteniendo ya también. Apolo y Bruno, ¿me recibe? Dime. Contacto enemigo o Simón 300. Dispara. ¿Se puede subir la curva? Encárgate de ella. Vienen con AD, parece. Sí, abrimos fuego. Fuego de discreción. Recibe. Vayan a verlo. Falco, los médicos, vayan a verlo. Dime. ¿Hay alguien herido acá? Encárgate los heridos, por favor. Dale, voy a estar igual. Yo estoy bien. Ayúdenme a ver los heridos, chiquillo. Nadie se sube a la torre gigante. No, bájate a la torre azul. Vale. ¿Quién es este recluta que está al lado mío? Puro, utiliza la torre que está a la izquierda. Esa. Ah, se me cambió el tema. En un médico. Final, está la cuestión. Ayúdame, Bruno. Está la pura acá. Está la pura con la fuera. Ahí viene, viene. El enlace está allá, no sé por qué. No, mierda, por Dios. Atrás. ¡No te cruces! Apolo, me juro. Vale.
cargando este. ¿Cómo están? Al gato. El otro principal, todo muerto. En la entrada principal todos muertos. Me suprimen demasiado que yo. Entraron a la base, entraron. Base aliada, aquí Alfa, ¿me copia? Base aliada, recibo. Base aliada, aquí Alfa, ¿me copia? Está con radio larga, no creo que nos reciba. Me muevo por el interior del complejo para apoyar. Muchacho, el Apolo caído junto a... Sin respuesta. Me pongo una larga y contesto al Royal, dame un segundo. Tengo guasini caído. Copy. User joined your channel. Retaguardia igual. El hombre de la entrada creo que está muerto. Parece ser algún edificio, chico. Me pegaron y caí por inconsciencia, volví a estar de pie. User joined your channel. Me encuentro en la entrada. Chicos, traten de parapetarse por último en algún edificio mientras tanto. De ahí. Copiado. Layer. Tengo curo. Ya yo curo de vuelta. Abuelito. Tengo la pola acá atrás. Manda si quieres, puedo prestar un pedido. Apatillo. ¿No? Dígame. Apresta, voy a darle player levantado. Desde el con múltiples contactos enemigos. Estamos subiendo sobrepasado. A los que me copian. A los que me copian. Estoy siendo sobrepasado. Necesito apoyo urgente. Sobrepasado, sobrepasado en la base, necesito que vengan rápido, rápido, gente. Dale, a cobertura todo. ¡Ah! No se mueve este mono, lento. Fuck you. Se ha cortado el peligro. No, está fatal, no lo puedo. Me cansé, puta. Murió. Literalmente lo violaron a todos. Sí, pero esperaba que fuera nunca tanto. Dale, ¿quién tengo acá? Bruno. ¿Qué? ¿Se huyó? ¿Se Felipe? Ah, dale. Bruno, encárgate. Mira, cuando podáis salir, cuando yo menos esté en condiciones de moverte, atrás dejé una montada electrónica que tiene térmica. Dale. Ocúbala. Voy a tratar de movernos allá, que ya con tu. Voy, Apolo. ¿Falco? Dale, si te tienes la oportunidad. Dime. Tengo a Felipe crítico, ¿está? ¿Reporte de cuántos están vivos de mi cuadra? Bruno vivo. ¿Falco de mí? El Ayo vive. Kelsey. Hola. Ya que estás acá, contáctate con la gente. Estoy que está allá. Y tráelos de vuelta a todos. A ver, si tienen el convoy, obviamente.
What the fuck? Contacto abatido. ¿Algún vivo? Aquí piloto, abuso, me copian, buzo, me copian. RPT. Apolo, aquí Bruno, desde el eco despejado. Copy, utiliza la montaña entonces. Recibido. Contacto en la entrada, Norejo. Copy. Carreal, es que tengo una carreal, o... Estoy corriendo la zona whisky, apu. Falco, mandame un elemento de torre apoyada. Copiado. Ahí llegó el bus. Dirección tuya, Doc. Punto Doc en el mapa. Copiado. ¿Qué puede hacer aquí? ¿Algo? Whitman, pesca esa montada, ubica la cubriendo la entrada, porfa. Estaba con eso, faltaba una carga en uno de los buques y podíamos explotar todo. ¿Neke, si ya estás listo? No, me falta. No alcanzamos, weón. O sea, el Solís quedó solo allá. Estaba curándome abajo del agua, man. Entonces, a mí me pegaron puro tiro de mejor rojo el pecho y cagué. No, quién te pone, sé que hay que hacer. Está terminando la misión, sí. Ah, ya, entonces están listos, pues, men. Vayan a armarse, pónganse, prepárense para defender la pro. ¿Me escuchan? Vayan. Escúchenme. Escúchenme. Necesito que se preparen y se armen para ir a defender la base. Anda a cambiarte, men. Estamos listos. Ya, el Solís está andando y se va a pillar de frente con un buen. Está colocando la carga en la profundidad. Está asomado, men. ¿En dónde? ¿Listo? Dale, Whitman. Sí, ocúpala y revienta cualquier cosa que no sea aliado. Porque, ¿es un enfermero a la entrada de whisky o un mismo? Afirmo, necesito que cubráis el front y de alguna manera, no, Poncha. Yo... Poncha. Sí, estoy en la entrada de whisky, estoy en la entrada justo la... Necesita sangre, Poncha. Necesito a alguien que cubra el norte, sí. Hay una torre en el norte. Estoy cuidando a Felipe que está cayendo. Entonces tú no, otro que esté disponible. La torre del norte. Bocini. Hay una torre aquí. No, la torre, ven. Apolo, ¿me copia? Ahí está Bocini, esa. Apolo, ¿me copia? Dime. Informo, van aliados a la torre. Tenemos que esperar apoyo desde la altura. Mientras que la escuadra de Diego va a ir directamente a la base. Marquen su posición con humo verde. ¿Quieres que vaya a cubrir a Polo? Estate móvil. Ponte una... Bueno, ahí ves lo que te pones. ¿Cómo se encuentra la entrada? Bien, de aquí estoy con Pablo. ¿Puedo Dale. Completar la misión de salir cambio, no? Vamos a tener que no. Qué bueno, está súper cerca los buenos. Ya, están cubiertos. Neki, la retaguardia, porfa. Dale. Nos están reventando la retaguardia. Ya, chiquillos, tenemos todos los lados cubiertos. Abran fuego, cualquier lecera. Ojo, los aliados van a marcar con verde. Van a marcar con verde. No abran fuego a los aliados. Los copiados. Neke, supongo que me agrupo contigo, ¿o qué? Sí, acompáñalo, porfa. Voy.
Ne que sí, yo voy a recumplir la pregunta. Pablo. Dime. ¿Tenís para poner alguna mina antivehículo? Afirmativo. Ponte un antitanque y una de esas que... la Slump, creo que se llama. Tappers. ¿Ya? También, ponte... bueno, si te da la oportunidad, coloca un par y después, si tenéis que volverte, te devolví. Colocáis otro par, la devolví. ¿Vale? Cubrete la entrada principal. Sí. Chiquillos, vamos a colocar para todos, vamos a colocar minas a la entrada, ¿vale? Para toda la malla, vamos a colocar minas a la entrada. ¿Apolo? Ok. Entrada principal, ojo. Copiado, vámonos. Vale. Los, si se acercan a la base, marquen con humo verde para identificarlos, de lo contrario vamos a abrir fuego. Dime. ¿Qué está pasando? Defendemos la base, ojo, los aliados van a marcar humo verde, ¿vale? Así que si no se identifican, abre fuego. Copiado, vale. Busca una posición para defender el que está cubriendo el sur. Tú buscabas defender la entrada o la zona alta, ¿vale? Guasini está cubriendo el norte. No hay nadie cubriendo para que aparece. Abuelito, ¿tenís para quitar el emo? Sí. Ponlo una parte segura. Mira, no. Casucha médica, ¿vale? Vale. Para todos los que están en la base, puesto médico al lado del camión. Tenía neumo y le dio emo. Uy, ¿qué pasa? Tengo mis cosas médicas. Cargando. No le puedo quitar el emo, solamente le puedo quitar el neumo. Ah, no tengo permiso médico. Ah, no tengo permiso médico. Happy. Happy, necesito permiso médico. Me devuelvo a mi posición. Dale, sigan batiendo. Dime. Felipe, voy a pillar los demás con Felipe. Dale, voy. Apolo y Bruno necesitan apoyo en el receptor Echo. Estoy herido grave. Copiado. Slayer, ¿está disponible? Voy. Todos los de la base pasen a radio 33. Radio 33. En la torre. Todos los de la base, radio 33. Mando aquí Alfa en posición, vamos a darle apoyo a... Listo, Pablo, las fragatas fueron destruidas. Copiado, ojo, el... copiado. Ojo, en la entrada van a haber minas, ojo, no entren por la principal, no entren por la principal. Copiado. Copiado, pero ¿cuándo? A ver cómo estás, pon Chagaelo. Pulso. Falco, ¿está disponible? Afirmo, estoy al lado de la casa, de la casucha. Falco, anda revisando puerto por puesto, dedícate a revisar el estado físico, estado de salud, me informáis. Copiado, tengo acá Felipe Cortés, está caído. Copiado, entrada principal es Whisky, me vais diciendo caché por puntos cardinales, ¿vale? Teren... ya. Mando aquí Alfa haciendo cobertura a la base en el exterior, desde la base al noroeste. Dale, no te preocupes. Dale, voy a descender y quemar. Poncha, a cubierto. A cubierto que está ahí. Voy con Diego a la para de Bravo. Ya voy a ir a corte. Apolo, humo verde en mi posición, antena. Copiado, todos los de la base, radio 30. Para todos los de la base, humo verde, posición aliada, no abran fuego ahí. Okay. Copiado. Humo verde, posición aliada. Poncha, Fronti, trata de apoyar a Fronti, cuerpo a tierra, alejado de la entrada. Busca una posición que no te abra fuego de otro lado. En mi punto de... sí. Donde me he dejado encargado de visualizar. Y tengo acá que está crítico. Dale, velo. Cuando lo puedas mover, me avisé. Copiado. Slayer, te quiero moviéndote porfa como médico también. Copiado.
Doc, lo mismo. Oca, tengo el motor cerca de los baños en dirección Oreco. Vayan moviéndose puesto por puesto. Si hay uno que ya está tratando un herido, lo van para el siguiente. Puesto médico junto a los camiones, en la casucha. Oca, Oca, voy a estabilizar dos pacientes yo para allá. Apolo, acá muerto, caído. Copiado. Y desancado. Continúa entonces, continúa. Hola. ¿Cómo? ¿Hay alguna radio que no pueda volar? 30, 30, vámonos toda la 30. Vámonos toda la 30. Pasa la voz, por favor. Estamos acá, vamos a llegar nomás. Cerca de la calle, sin contacto. Pasa la voz. Bajaron ahí, bajaron alguien ahí, bajaron alguien ahí. Puta, qué mala suerte, justo se paró adelante, weón. Proyecto, un poco más arriba. Apolo, ¿me copia? Mantenga, estoy en combate, man. Necesito que vengan para acá y dejen de llamar para apurar el cerro. En eso estamos, Apolo, por eso te estoy informando que estoy bajando para tu posición. Ya, pero si se está esperando esa cuestión, pues necesito que me informen eso. Chiquillo, tienes que avanzar al precipicio, al precipicio. Se tiró. Corre para atrás, corre para atrás. ¿Quién cayó? Ah, la concha de madre. Oh. Doc, métete a la casucha. Tú eres el único médico cagando. User in your channel, calm down. Voy a tratar de meterme. Ah, no puedo meterme. Uff. Hoy tengo a Vic justo en la ventana. Hagan lo que pueden. Apolo, entré por el norte. Te boté una pared. Ah, cosas que no cambian. Apolo, estoy en donde están los chopos. Tengo cobertura al exterior de la base para que salga el sol. Felipito, Felipito, voy en el Norwich. Estamos en la caseta. Maurito, el Norwich. Chico, lo voy a intentar. No, eso. Fuego, 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 quedo rotativo. Cíclico, los disparos. ¿Cómo está ahí, Apolo? Para el gato, man. Sí, pero, que pero está peor. ¿La ventana o no? Un poco ya lo. Por avisar, no confirmamos contactos. ¿Qué está pasando? Ahí estoy. Revísate el VIP, yo estoy bien, estoy controlado. El vino se lo vayan a pitar, man. Sí, no, pero me pongo sangrecita aquí, tiro por arriba. Weyman, ¿qué, te, qué tenés? ¿Qué tenés? Dale. Weyman. Yo estoy agarrando la mesa. Sorry, no puede entrar antes, pero se me cortó la luz en casi todo. No te preocupes, man. Andar Marte, segunda especialidad, ¿qué especialidad tenés? Tirador, no está. Ponte tirador y a lo mejor posible voy a defender la base. Está muy brígido, así que. Te copio, ¿vale? Javier. Dale. Estabilízalo, lo vamos a meter. Negativo, vale. Estoy con el. Cuidado. ¿Dónde están aquí? Desplieguense, desplieguense, desplieguense. Solamente los médicos acá. Ya. Sí, no, no, tranquilo. ¿Qué hay que hacer? Defender la base, que está, estamos para el gato. Aleco, rápido, para que salga el vehículo. ¡Reviéntalo!
Hay un vehículo fuera, hay que subir ese vehículo. Fuego, ¿ah? Eco, todos disparen al eco la base. Al bosque. Supresión. Cabro, Royal con Diego, bajen con la hembra, bajen con la hembra para la base. Todo arriba. Entra los vehículos. Cobra a bordo en el GTR. Seguido, todo arriba. Voy. Vamos a repito, todo el equipo de base a la radio 30. Poncha, quédate quieto, Poncha, no te muevas. No te muevas, ahí, pues, quédate. Ven para acá, pues, ven. Déjame cuidar. Vale. Estoy tratando de ponerte sangre. Ah, no te veo, no ves. Mira, Poncha. Haga lo mejor que pueda nomás, chiquis. Estaba muy dirigido para pasarlo. Tienes una PA de 159,76. Diego, Bruno, ¿me copian? Sí, pero está difícil. Diego, Royal, ¿me copian? Copio, estamos bajando. Diego, Royal, ¿me copian? Está entrando en la 30. Estamos entrando. No. En segundo. Sácame el nombre. Está listo, ¿en qué? Necesito médicos que vayan. Necesito médicos que ayuden. Kelsey, que está hablando, ¿por qué hay que irse? ¿Ah? Kelsey. Dime. ¿Por qué hay que subirse, men? Estoy hablando de la 33 y en la 50. ¿Pero para qué, men? ¿Para qué subirse? Contéstame. ¿Cómo? ¿Para qué hay que subirse? Hay que sacarlos de acá, ¿no? ¿Me hay que defender esta vecina? Tengo que sacarlos de acá, me dijo el Javi, tengo que sacarlos. Puta la, güey. Gracias por avisarme, men. Ya, sube la gente, al final sube al bit. ¿Me puedo mover o no? Sí, dale, no, váyanse. Kelsey, que maneja y nos mira, mina, no whisky. Prepárense para irse. Muchachos, protejan al bit, vamos a subir al bit, protejanlo. Me dice Happy que. No, nada hecho, pues. Permiso. ¿Qué te dijo el Javier? Pues a mí me dijo que tengo que ir a sacar a los cabros. No tengo idea, men, a mí no me ha dado instrucciones de salir todavía. Pero si te dice que a ti, será, pues. Por eso bajé con la hembra. Dale, nos vamos entonces. ¿Ya? Listo. Vayan metiendo a la gente. Tiene que ver que una vez que lo establecí, los tenemos que sacar. Nos vamos. Le ponemos en el Luca. O si que no lo habéis puesto. Nada, man, ya, tranquilo, man, tranquilo, sin. Están todos nerviosos, pero no. Mando aquí Alfa, dirección de Santiago. Buena. Dale, Pablo, ¿cómo está ahí? ¿Por dónde llegamos? Pablo, ven, ayúdame, muévete el VIP, porfa, está dentro de la casucha. Chico, sí. Ya, todo que esté en vivo. Guasini, oh, murió, puta, le guste. ¿Apolo me copia? Estoy al lado tuyo, man. ¿Queda el helicóptero activo todavía ahí? ¿Si podís buscarlo y llevarte gente al tiro? No, mala idea. Necesitas el antiaéreo, pues, man. A menos que lo hayas bajado. No, no he bajado nada. Ya, entonces vámonos por el norte. Vámonos por el norte, Pablo. Nos vamos por el norte. Guasini, te dijo como por tercera vez, man, ahí en antiaéreo, man. No me deja cargar pacientes. Hay mina ya, mi compadre, me mandaron a minarte. Norte, nos vamos por el norte, no por el whisky. Yo llegué del norte, de atrás. Manda aquí líder de Alfa, que a un vehículo vacío.
Copiado, ¿dónde está tu vehículo vacío? Que está lleno de humo aquí, no veo nada. Tengo ¿a dónde está tu vehículo, men? ¿Dónde está? Lado de comando. Dale, Aleco. Vehículo Eco. El vehículo está lleno, muchachos, al norte o al sur, no hay otra dirección. Norte, sur o Eco, váyanse. Los cabros que ya... Vámonos. Y vienen, se devuelven la extra para buscar el resto. Más abajo. Esperando afuera, vehículo vacío. Voy para el norte. Entra a la base. Chiquillo, cuidado que estamos en el norte y mina, así que no se te ocurra entrar por allá. Perdón, al... A salir del norte también. Al West y mina. Entra a la base nomás, Roger. Estamos aquí esperándote. Cuidado, el camión que va por la principal. Por Dios, qué desastre. Kelsin, ¿qué radio está ahí? Estoy en 4033. No, 30, dije como 15 veces 30. Man. 30, estoy en 30. Ahí. Todos a la ENRAP, radio 30, quiero todo el mundo en los radio 30. ¿Qué sector? Súbanse chicos a la ENRAP, la de Lego y la que está dentro de la base. Espérate, gente, todavía. Queda espacio todavía, ¿no? Estoy acá. Repito otra vez, radio 30. No sé, no sé. Estamos arriba, muchachos. Súbanse nomás, súbanse y nos vamos a pie los que no puedan. Ya no hay más cubos, así que el resto viene. A pie nomás, los demás. Yo estoy en la 33. Vámonos. Otra ENRAP tiene 6 espacios. Apolo, tenemos vehículo. Hay otra ENRAP. Copiado, súbense a la otra ENRAP, pero que sería bueno que dijeran dónde está, pues. Esa era la que estoy yendo tú. Ya, pero ¿por qué no dijiste la posición? Mando aquí, la antena. Sorry. Súbanse, chillos, vamos. Apolo, ¿estás acá? Kelsey, da la dirección de salida. Para todos ahora, Maya, muchachos. No comuníquese a esos cuestiones. Trátame. ¿Me copian todos, líderes? Afirmativo, me copio. Creo que no abajo. Listo. Muchachos, nos juntamos en la antena. Antena, donde Diego y Roger estuvimos ahí. Antena. Toda la acción rap a la antena. Salgamos del peligro lo antes posible. Prohibido salir al west. Hay minas. Solo sur, norte y eco, nada más. Contacto frente. Todavía. Tenemos artillero, lo estoy tratando. Venga, poquito. Pásalo. Estoy al. Copiado. Entiendo lo que decimos a la antena. Afirmo, toda la antena. Copiado. Vale. Hay un médico en la antena. En su hermano tenemos que llegar a la ruta. Uy, qué te fío. Sácate el torni, que te nomás. Manda aquí, Alfa, ¿me copia? ¿Te copio? El torni que te va a mí.
Informo, está caído Apolo, Neke y Doc. Negativo, estoy acá. Estoy vivo. Cayó el layer, parece. Ya. No sé, desconozco. Royal, ¿me copiaste el tema de la radio 30? ¿Afirmativa, mando? Sí, creo que cayó. Sí, vale, vale. Cayó por Neumo. Estamos en movimiento. Ya lo estoy atendiendo al Neumo. Si querés, mírale la pila. Oye, hay harto un mono, man. Luego que cae, nadie lo vea. Bueno, voy a subir uno así. Se puso al lado de una, me cagó, ¿verdad? Sé que lo maté, pero... Ay, no sé qué me mató. Por aquí. Diego. Dime. Nah. Para los de la escuadra alfa llegando a la antena, los quiero todos reunidos en la wiki haciendo perimétrica, los que vayan llegando primero. Con miedo. Alguien me atendió, muchas gracias. Ah, Bañaki, gracias por atenderme. ¿Y el de ahí no está bien? No, me sale como el radio. Ya te escucho, doctor. ¿Hay una gasa frente que no veo bien? Sí, hay gas en la antena, pero está... Estoy con Apolo, Kelsey, en una hembra. Ahí se levanta el layer. ¡Holi! ¡Adelante! Nos teníamos que ir dos, no, no estábamos yendo ya. ¿Cuánto tení? ¿Seis de médico? Oh, ¿sí? Afirmo de enfermero y el doc se quedó en el punto base. ¿Por qué? ¿Cómo se quedó allá? ¿Eso fue lo que me dijo? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó si todos repetimos muchas veces que había que subirse esto? Y no que está caído allá. ¿Eso fue lo que me dijeron? Ya. Ya está. Acá una cuestión, llegando allá se bajan todos, vuelve solamente uno a buscarlo y el uno artillero a buscarlo. Así que están vivos. Aprovechando que el Royal está. ¿Voluntarios quién se ofrece? Royal, ¿me copia ahí? Necesito dos voluntarios. ¿Nombres? Royal, ¿está ahí en el punto? Vale, ustedes dos van a ir. Marque, un poquito lento el camión, me llevo como unos minutos más. Vale. Dime. Bravo, mismas condiciones, voy detrás del camión de alfa. Conforme, cancela entonces, chiquillo, ve a hacer lo que dijiste tú. Royal, una vez llegues al punto, descienden todos y necesito un artillero y un conductor que vuelva a la base a buscar a los aliados que quedaron. Copia, mando, vuelvo con mi artillero. No, pero no el mando, Pumen. Pero no tú, no tú, alguien, otra persona más, segundo al mando, un artillero, recluta, conflicto. Acá, segundo, creo que darle un chachazo. Marina, ¿llegaste a la torre? Negativo, estamos, estoy en ruta. Dale, ¿a alguien más le falta sutura o algo así? A mí me faltaba. El nombre, ven. Loxo, el layer. Oh, está ahí para el gato, ¿no? Bueno, ¿quién no? Vamos, están mal. A mí no me han herido. El ojito. Igual y aparte pero, está con puro torniquete. Le mató el puro cuello, el torniquete en la bola. Una leyenda, este man. Sí, ya te voy a quitar el torniquete y te vas a hacer sangre, te va a mil de sangre. No, vamos como a tres por hora, pero vamos. Sácate los torniquetes, Loxo, y te va a poner sangre. Apolo, ya le pasé mil de sangre. Cancelo, pero está con pérdida grande. Problema, no, sí, yo me queda poquita.
le paso 1000 de plasma, po. O 500 por lo menos para que salga del shock. Salga del shock, salga del, de la pérdida. Pasamos otro vehículo. Aquí tengo. Así que va a llegar igual. Voy a reorganizar los cargadores. Se le echáis plasma ya queda todo, ¿qué? Yo estoy fino, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Se me abrió el pecho. Chuta. Arañazo, mira. Arañazo menor, crédito. Herida de bala severa. ¡Oh! ¡Oh! Ya. Me quedan tres cargadores, no agua. A mí se me quedan todos en base. ¿Qué arma? ¿Qué munición ocupa tu arma? Universal. Manda aquí al partido, alguien a buscarlo. El vehículo creo que hay munición. Recibido. ¿Alguien más que le falta su torre? El resto mantenga milimétrica en el punto tuyo, Real. Copiado. Acá está como la mitad de los del Royal. ¿Quiénes son todos del rollo? Voy a aprovechar. ¿Cuáles quédate ahí? Déjalo atravesado, atraviesa el vehículo, atraviesa. A cubrirse. Ahí. Bájense todo menos Pepo que lo estoy curando. Artillero, mantén. Oye, Diego, ya no hay 31. Ya, Pepo, estoy listo. Me bajo. Perímetro. A buscar a los demás. Perímetro, vuelven a los radios originales. Que vayan rápido. Pueden volver a sus radios originales. Ya pasó el. Líderes, Royal y Diego, pueden dejarle los cargadores que vuelvan a la 31. ¿Cuál es la tuya? Dale. Los de Alfa, aquí están haciendo cobertura. Necesito Whisky Sur, muchachos. Afirmativo, Whisky cobertura. Golden y Felipe iban a la base. No, no me dejé bajarlo. ¿Cuál es tu sesión? Sí, lo tengo arriba. Estoy arriba en el en la entra. De la M2. Ya. De esa misma, Felipe. Todo cubriendo, muchachos. Todo cubriendo. Véndeme la mesa, véndeme la cabeza. Véndeme la cabeza. ¿Quieres cuadrar? Véndeme la cabeza. Dame un segundito. Estoy hablando con... Dame un segundo. ¿Ya qué pasó? Uno por uno. ¿A qué escuadrame uno? ¿O a cualquiera? Únete a la 33. Están reyes a todos los hombres. Conmigo. Golden, véndeme la cabeza. Ya, Felipe, vamos a hacer lo siguiente. Espera, que lo tenemos. Después que Apolo Cano, tenemos que ir nosotros a buscar abajo el tema. Vayan. Vamos a volver por el lugar donde vimos el convoy. Pero están adentro del camión. Lléveme. Nos vamos a dirigir hasta el punto de seguridad. Porque tengo que limpiar. Tengo que ayudar al. ¿Nos bajamos por el barranco o por la calle? No, no, el barranco te. Se buguea. Por el barranco, bueno, tú sabes por dónde. Pero ven. No, el barranco se buguea. Vamos a morir todo. Vamos a grabar otro más. Si lo bajaba en más rápido. Ya, ya en el la isla de Victoria. Yo venía atrás del camión, no cacho, pero no. Tú me ibas y vuelta. Dale. Que se encarga del perímetro y del plan de ataque al objetivo. Apolito, Apolito, tiene manfina y sangrecita. Que me inyecte. Dame un segundo. Sorry, Kelsey, verifica el perímetro de esa cuestión y encárgate de hacer un plan para el ataque de la cuestión final. RPT. Bueno. Haz un perímetro ahí como corresponde y luego preocúpate del plan del ataque. Yo voy a. Estoy curando acá. Ya la toma la caja. Jobby. Todos perimétricas, muchachos. Todos en perimétrica. Menos los que estén heridos. Vale. A mí quedan pocas cosas médicas. Bueno, se sentó el camión. Abolito. Dame un segundo que estoy con el... Que veo todo blanco. Dale. Cortés. Te voy a sudar primero, si no te voy a... Royal. Royal.
Royal. Dile a tus cabros que estén dentro de la base buscando, se fueron de la base. Estamos bajando hacia donde nos dijeron. Aquí te pa. Hola. Gracias por venir. ¿Apolo? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Te bugueaste? ¿No te pudimos bajar? Si me tengo que venir contigo. El líder de Delta es Apolo. Ahora, o sea, acabo de levantarme, voy a hacer para parte de la casa. Tenía una mira de largo alcance, weón. Para, volaron la mira recién, weón. Dios, si todo puede soportar. Listo. Vuelve. ¿Apolo? ¿Mm? Tengo una mira telefónica, que la mía me la volaron. Estamos yendo hacia la base a buscar al doc. Pero nosotros estamos en la cuota todavía, estamos bajando por el camino. Oh, estoy hecho mierda, estoy lleno de sangre, weón. Al culiado, baja nomás. Está hecho mierda, ya me echaron. No me echaron nada, ¿verdad? ¿Para echarme una morfina? Sí, yo también, no sabía. Dame un segundo. Creo que no. Ya aquí, déjame ver aquí. Voy a echar morfina. Están todos tocados. El que menos tocó está como pitufo. Yo me bajé de esta y me huyó, me salí volando. Ya, ¿cómo está el pulso de Cortés? A ver. Viene ahí, sí, ya. ¿Alguien tiene contacto con Doc? Copiado. Doc, ¿me escucháis? Toma. Doc, ¿me escuchas? Doc. User joined your channel. Okay. Ya, vámonos. Nos vamos nomás. Espérate, espérate, ¿quiénes son? Contesten esos manitos. ¿Seguimos bajando hacia la base? Ya, o sea, que lo venía de la base, devuélvete nomás. Aquí Doc está emitiendo en la frecuencia 33, ¿alguien me copia a cambio? Sí, Doc, Apolo, necesito que te... ¿dónde estás? ¿Estás en la MRAP? Positivo, me encuentro en la MRAP con Kuro y Neke. Estoy siguiendo línea verde. Copiado, vayan a la antena, nos juntamos ya. Vamos de vuelta. K60, Apolo, estoy por la zona. K60 tiene que... Eso se abata nomás, chicos, abata nomás. Para toda la malla, luz verde, no pregunten, lleguen, abaten nomás. Si no son aliados, abaten. Armas libres para todos, armas libres, repito. Armas libres para todos. No llamen para preguntar si disparan, por menos. ¿Están en la misma radio Apolo o están en radio separada? No, ahora no, volvimos a la escuadra. Quiero que estábamos defendiendo la base, pero... ¿Contigo nomás? ¿Y ahora? ¿O me meto una? Déjame llegar arriba. Hasta ahora mantente conmigo. Dale. Vamos, haciendo. Mando, chopo inhabilitado y está cayendo ahora. Puta, que quiero verlo de nuevo, lo voy a hacer cagar. Este cuadrón es una tercera escuadra, Apolo, interrobo los helicópteros nuestros que quedaron en base, ¿los destruimos? Los que estamos acá. Déjalo. Ahí acabo. Estamos yendo al... Recuenta munición. Oye, más lentito. Mando aquí MG de arma, sin munición. Lento, lento. Y a comenzar la mano. Para toda la malla, confírmeme que todos están de camino o en la antena. Mando, Alfa tiene los elementos en la antena, solamente falta los dos que fueron a buscar al Doc, pero vienen en de vuelta. Copiado para todos, necesito que la escuadra se cuente el hombre. Cuente cuántos hombres tienes por escuadra, máximo 6. Y si hay uno más, un cabo toma una siguiente escuadra. Copiado. Otro choco. Mando informar que tiene 7 elementos ahora en estos momentos. Choco. De ataque, 244. Ayúdame a organizarme, yo necesito, no puedo hacerlo todo yo, desde acá. ¿Qué si yo organizo la escuadra, man? En eso estoy, Apolo. Yo voy llegando a Apolo y me hago cargo de un par de escuadras. Me las llevo. Conforme. ¿Cuántos somos acá?
este sucucho. 1, 2, 3. Voy a ir a cuánto. Nada, 3. Ya me escuché. 4. Somos 4. Tampoco porque la bola no cuesta. Sí, pues sí, estoy de cargo de flota. Estoy de cargo de este desastre. ¿Te tocó? Te cargo esta masacre. No. Oye, sí, man. Yo me. No, pero estaba. Llegué justo al lado tuyo. Estable, pum, caí. Sí, el tema es que tenemos que trabajar el tema de la, ocupar la radio bajo presión. Me lo ocupan para cualquier cosa, man. 7 minutos aproximadamente. Menos 5. No se puede, no puede ser que estemos bajo fuego y me llaman. Apolo, abro fuego y me llaman a mí, me vas a preguntarme esa cuestión, pues. Aliado llegando en una hembra. Apenas entré a la misión, como me dijeron, ármate con la guardia que sea. Me dije, yo, pues, si estamos en defensa, se me puse el hacha y tal, pensando que iba a estar estacionario, pero porque no sabía nada. Y me hicieron mierda. No sé, a todos. A todos, o murieron. Habían tres PKP mirándome, me asomo, las veo a las tres y a las tres abren el fuego al mismo tiempo. Esa fue cuando me hicieron mierda en la torre, man. No, si todos bajaron una cantidad de contacto y fueron bajados, así que no. No, sí, había muchas PKP, bueno. Hermano, nosotros veníamos por la calle y nos encontramos una gas y como siete rusos de frente y los hice cagar con la M2 a todos. Ay, vamos, iríamos más rápido en el globito de la. Roya, ¿dónde están los tuyos? Llevamos a 11 kilómetros. Mando informo, el camión es demasiado lento. Realmente llamo la visión, no llega unos 6-7 minutos. Nada que hacer, son así. Sube a 10 km por hora la. Que no esperen la intersección de Paso Fornés. No, sí, no, me voy en Chopo. No, me voy en Chopo. No, seguro no me. Oh. La gas va a este cargador. Ay, sí. Para toda la malla, niña, curen todo lo que tengan que curar y el resto, divídanse los vehículos. Alfa va a ir en la MRAP, las salchichas y Bravo va a ir en la otra. Shiftea. User joined your channel. Shifteando de que. ¿Qué hace? Confírmame que el. User joined your channel. No, deja, después te la conversa. No tiene sentido. Acá viene la bajada, la montaña. Por busca. Fin. ¡Ah! ¿Apolo, dónde estás? De camino con tres elementos más que fuimos a buscar al doc que venía en camino. Aquí te. Ah, dale. Hay un elemento aliado en base. Puede ser un nuevo spawneo recién. Sí, el Zion, se te vio para acá. Era el 10. Chiquillos, no me informan para pedirme permiso. Abran fuego nomás. Informen a sus escuadras que abran fuego. Acá Golden Arroz, le informo, estamos en posición en la gas. Le repito, muchachos, sube la antena a MRAP Salchicha para Alfa, Bravo se va a llevar las otras. No, ven, vamos a la antena. La vamos para la antena, sí. Para 5 personas va a ser la de mando. A menos que vengan para acá. Nos dirigimos a la antena. Royal, yo lo mandé a la antena. ¿Copiaron? Líderes. El objetivo es tole lo de convoy capturado. La MRAP, la Salchicha, es de Alfa. ¿Ya? La MRAP, la M1717 es tuya, Diego. Estoy viendo. La MRAP de 5 ocupantes es de mando. Hasta aquí no me. Bajamos. ¿Bajamos? Todos, bajen todos, bajen todos, bajen todos. Vamos para que nos organicemos. Ya, ¿cómo está la cuestión? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién piña? Kelsey Neke. Kelsey Neke, ¿dónde están? Acá estoy. Tengo uno. Neke acá. Ya, ¿qué escuadras tiene cada uno? No sé, acabo de llegar recién. Excelente. Yo tengo la Alfa y Bravo. ¿Quiénes son? Tu líder. Diego y Royal. ¿Cuántos hombres cada uno? Diego, ¿cuántos hombres tenés? Royal, lo mismo. Sí. Los últimos dos que agregó mando somos 9 en total.
Total. Hay que hacer otra en la tercera. ¿Metalizando tiene nombre? No, sepárenla en dos. Sácate, sácate, sácate 6 de ahí o la mitad. ¿A qué escuadra me voy? 4 y 5, Diego, ¿cuánta escuadra, o sea, ¿cuántos elementos tení? 8. Ya, ahí saca ahí la mitad. Sacan, reorganiza la gente rápido. Diego, sácate 3 de tu cuadra, Royal saca 4. Y Nick, que te encargáis de esas dos cuadras que vayan a salir de ahí. O una, si sale una. Y Salinas. Me tiene dos hombres. Los elementos que sacan de la escuadra que se vayan a la antena. Ardo, Guasini, Salinas con Kelsey, al centro de la vehículo, va de la antena. Vayan, hagan caso, hagan caso. ¿Cuál es de tu escuadra? Descartaron a la antena. No, pues lo tengo, estaba en el envase. Bacán, bacán. Quédate con el. Con el Neque entonces. Busca el Neque. ¿Dónde está el Neque? Apolo, nos cambiamos. Búscalo, a... búscalo, no me caigas a mí. Ah, no, nos quedamos aquí en 33. 32. Guasini. Están pidiendo menos. Saca 3 de los tuyos, Diego. No sé. Los dos sargentos hablan conmigo por la 50 y ninguna otra radio, ¿vale? Kelsey, tú habláis por la 40 con tu gente. Neke, tú habláis por la 41. Exacto, lo de siempre. Okay. Yo voy a estar en la radio 35, deberían ser más o menos. Sí, 35. No. ¿Quién va a ser dueño de la 33? ¿Sigue siendo tú, Apolo? ¿Cómo? ¿Sigue siendo tú dueño de la 33? No, me va a cambiar, me va a cambiar a 35. Los que estaban contigo a la antena, vamos a una tercera cuadra. Vale. Menos el Neger, Neger está aquí conmigo. Ya, ¿y quién es el Neger? Royal me mandó acá contigo. Va a ver cómo se organizan los cables, ¿eh? Elementos descartados a la antena, Royal, los tres tuyos, ¿dónde están? ¿Dónde están los delanteros? En la antena, vamos. En la fila, aquí los delanteros. En la fila, rápido. Me cambié la secundaria por la 40 y... Diego, los dos que sacaste, ¿dónde están? Ya, todos los que están aquí van a conformar Charlie, la va a liderar Guasini. Vale, tú tenías. Ah, hola. Parece, ya, quédate conmigo hasta el nuevo aviso. Vamos a ir en la honra esa. Doc, si no tenías cuadra, júntate con los mandos para que te vayan a destruir. ¿A dónde van los que tienen? Repórtate con Neki o con Kelsey. Ellos dos están armando la escuadra, rápido. Vaya. Estoy 35 por si acaso. Javier, monitorea la 41, yo monitoreo la 40, ¿vale? Solamente monitorea. Tenemos... Ellos hablan por la cuestión. Sí, ya no van conmigo. Distribuyen. Están distribuyendo dentro, ¿no? Ya, todo arriba de ahí. 33, 41 conmigo. Neki, Kelsey, Neki van conmigo en la en route te mandó. La salchicha que está ahí te queda para ti. Más antiguo, concha, ¿no? Esta va a ser la de. Bien, por fin está funcionando. Vale. ¿Tú te venís conmigo? ¿Cómo te dais tus órdenes desde esta cuestión? ¿Vos qué? ¿De artillero en esta en rap? Soy yo, no, no sé si vamos a caer todo Kelsey. Parece que. ¿Cuadra de mando? Chula. Sí, ya, entonces tú vete a la cuadra de Alfa, Bodoque. Diego, Bodoque se va con Alfa. No, Escúchame un poquito. En esta necesito que vayas tú, yo, Javier y a lo más uno más, ¿vale? Que puede ser el ensayo, no sé quién lo van a hacer, ¿vale? Así que distribuye los chiquillos, el curo, distribuyelo con el CAT, el Loxo, todo distribuyelo. Curo, bájate de la. Bajando. Necesito, tú te vayas a nuestra hembra, ¿vale? Me le mando. Tú estás ahí con nosotros. Debiste destruir tus órdenes, ¿vale? Vale. Ya. ¿Tenía cuadro, no? No, no tengo. Ya. Eres tirador, dos tiradores. Ya, únete a la cuadra que está ahí, que es la de Charlie, en la hembra que está ahí. Bien, estamos funcionando por respuesta.
por alguna vez están funcionando. Salinas, Pardo, ¿lo estuvieron ya? Silencio un ratito, silencio todos. Los que tengan problema con el Task Force, dejé en el canal descargando mod, hay un RAR con el plugin, ya aparece, para los que tengan problemas. Eso no va. Vale, bien, gracias. Pardo, Salinas, ¿tienen escuadra? Sí, ah, ya vale. Conforme, listo. 31 con Diego, pero te va a ir en la MRAP de Alfa, que está afuera en la salida. Sí. Ustedes están con escuadra, ¿no es cierto? ¿Está listo? Diego, ¿me copias? Te copio. Ya, Diego, cuando tienes al VIP, vas a ir de Víctor 3. ¿Ya? Copiado. Alfa, Víctor 1. Es para la reserva. ¿De radio de convoy? Charlie va a ser Víctor 2, Diego Víctor 3 y mando Víctor 4. ¿Ya? Dime. Copia. Mando radio convoy. Todos pongan la 50 del vehículo. Del vehículo. Dale. Javier, ¿está llegado? Copia. Dale. Vehículo. Vale. Dale. Radio convoy, chico. ¿Te voy con nosotros, Insane? Oye, qué grande. No se caché, tranquilo. Uy, está bien. Posiciones en el orden, muchachos. Nos vamos al punto de emboscada. Javier, ¿puedes conducir, por favor? Copy. Dale, vamos, subimos hasta usted. Me voy a ir adelante, me gustaría ir adelante. No, no, ya no importa. Puta, la gusta. ¿El Apolo? No, lo sé yo. La bolita. Ya, tengo problemas para reparar una ENRAP, pues. Una rueda está bullada, no sé qué era. Si no, me giro a la izquierda. Vamos a ver si se me... Ese de ahí. Está bullada, no me da la opción. Me giro a la izquierda. ¿Puedo andar? Cambio de rueda, espérate, a ver. Espera, estoy haciéndolo, estoy cambiando. Creo que el ángulo de ahí. Estoy cambiando, nadie más lo haga. Estoy cambiando. Solo cuando le decimos a la mamá, no encuentro la moneda. Bueno, vamos. A orden. Éjole. Tienen ahí adentro, o sea, están las dos escuadras ahí dentro de la misma enro. Cuando se bajen, echarle a la derecha del tal izquierdo. ¿Con dos y 50? Todos los de este vehículo, radio 35, por favor. Y como corta. Los de esta cuadra, o sea, los de este vehículo. Nosotros somos cuatro, somos el último vehículo. Papucho y Cordano. Sí, ya. Picha. Dale, ¿qué haces tú? Va a ser Alfa. Estoy dado, man. Víctor 2 va a ser Charlie. Víctor 3 Bravo. Víctor 4 Mando. Diego, ve dónde meter al Pablo aquí porque creo que no tenemos paso. Recibido. Acá, busca. Mándalo, no. Búscate una hembra, la de Alfa, la de Charlie, no sé. Porque acá ya no se queda. Se está subiendo un poquito. Listo, ahí estoy yo. No hay espacio ni una parte. No, no, esa avioneta, culia de mierda, caja zapatos. ¿Por qué no ponen un camión al tiro desde uno de estos vehículos igual de hay unos con M2? Pero ya no estoy con Zeus, pues no puedo estar con. Javi, estamos cortos. Javi, nos falta un vehículo. O que se ponga otro vehículo más. Oye, donde se tengo que agregar a un vienen con motos, pues. ¿What? Tipo, hay donde agregar un DLC nuevo al arma, pero este está creado por la comunidad, sí. Que viene con bicicleta y moto. Ah, pero no es. No, pero es oficial. Es opcional. ¿Cómo se llama? De la Guerra Fría, pero del ámbito. Ah, no, bro, no tengo plata. Bueno, algún día, si me lo regalan. Vale más caro que la mierda a ti. Sí, vale más caro. Mando aquí Víctor 2 en posición. Recibido Víctor 1 en posición. Positivo. Víctor 2. Están siguiendo a la gente que falta. Posición. No, veo el otro vehículo. Ah, está a mi derecha, ahí lo vi. 1, 2, mando 3, 4, ¿no es cierto? Sí, no sé, mando 4. Me tiro para atrás un poquito. Vale. Pip, pip. Este vehículo está retrocediendo. Con los camiones. Oh, ¿sabes qué? Me di cuenta de que
bajo presión, el tema de la radio, un desastre, man. Desastre, desastre. Yo no entendí nada cuando llegué, weón. De la nada. Me comunicaban, Apolo, ¿sabes que tengo gente caída por acá? Apolo, y lo que esto, lo otro, Apolo, me dieron. Apolo, ¿sabes que están disparando por acá? Apoyo al Apolo, y de repente me dice, no, pesca los cabros y ándate. Y yo, XD, po. Y adivina quién puso el agua tan oscura que los contactos a un metro no se veían, po. Oh. ¿Qué tal? Déjame ver si fue a tomar té, man. Javi, deja la cagada y se va. El Capi se mueve. Vamos a tener que hacer el curso de mando de nuevo, Apolo, weón. Sí. ¿Qué decís tú? Sí. Oh, el que lo hicieron a nosotros, buenardo. Con no Apolo, curso con práctica de mando, por favor. Sí, porque es que al final igual los cabos están aprendiendo por lo que ven nomás, pues la idea es enseñarle cosas así. Víctor 1, 2, 3, hay que listo? Complementar eso. Para que tengan herramientas, pues si esa es la idea que siempre hemos tenido. Manda, tiene Víctor 2, positivo. Ya, comience el avance. Este 4, listo. Comenzar. Inicia el avance, vámonos. Falta 3, Kelsey, está mi derecho. Calma, pena. Víctor 3, Diego, ¿está ahí? Diego, ¿está ahí? Diego, ponte la 50 radio larga, va de Víctor 3, rápido. Aquí Víctor 3, ¿me copias? Un Xanax. Ensayo no podía meter mano por esta vez porque que Happy no está. Porque Happy no está, parece. Víctor 1 tiene espacio. Alto convoy. Se va a subir gente a Víctor 1. Diego, anda a Víctor 1. Yo me voy con ellos. En Víctor 1 tenemos gente. O sea, tenemos espacio de vuelo. Hagamos una cosa bien hecha, pregúntale quién tiene espacio, qué número de Víctor es y lo metí ahí. ¿Qué número de Víctor es? Uno, si ya les dije que se fueron para allá. Listo. Diego, avísame cuando estés arriba de Víctor 1. Bueno, hemos partido por ahí, pero bueno. Uy, que bonito el... la... la pantalla. ¿Quién va con...? 5-5. ¿Quién va con el sapito? ¿Quién va con qué? Con el sapito. ¿Diego? Ah, sí, el Diego, va ahí, va al dispo, este caso. Vale. Hay que hacer ahora, hay que ir a tocar a... Mando, hay que ir a hacer los botes de escape. Hagamos una cosa, ¿qué hace? Deja, vámonos de 3 y deja el sapito de 4 mejor, porque si... Ah, no, está bien, no tienes razón, no está bien. Déjalo 3 nomás. Mando, ¿qué hace? ¿Que no avance? Sí, no voy a cerrarme en caso de... ¿Todo listo? Ya, iniciamos avance muchachos, hasta el punto FDR. Desde, no sé si te parece que perdón, recibido. Cuadra a la cota 5 y 22. ¿La derecha? Sí, al lado de la derecha. Pero no tenés, pero no tenés mucha cobertura, sí, ojo. Es el tema. Tendré que pasar de la roca, de la 27, a las rocas que están ahí, y a la roca de la 20. Tal vez corriste con algo ahí, tendré que ir por esta parte... Zona es despejada y tenemos un puro Víctor, podemos incluso hasta avanzar por el Víctor por acá. Bastante en la ruta. Ya, y tú le das soporte por el costado. Sí. Ojo sí, con esta cuestión porque puede tener, de esta dirección puede que vengan algo. ¿Ya? Dale. Deja alguien cubriendo, o al menos uno que cubre la retaguardia. Y no lo mueves todo de un grupo, mueve primero un grupo. Si funciona, si no te devolví. ¿Vale? Obviamente. ¿Callaste, Kelsey? ¿Qué es? No. Nosotros mantenemos un poquito de distancia. Ya. Oye, Kelsey. Dime. En el punto anterior tenían camiones, weón. ¿Por qué no se llevaron el camión? Porque no teníamos gente suficiente. Por eso vamos a pasar por ahí. Oye, pero se habían agarrado el camión. Ah, lo habían agarrado, pero no sé qué pasó con ese auto. En los puntos anteriores, donde buscaron los vehículos. Por eso vamos a pasar por convoy. ¿Me está alisando? Con las dos cuadras que tenía, no teníamos gente para movernos, para llevarnos todas las cosas. Ah, ya, muy bien. Yo tenía dos. La weá es que siempre, en vez de llevarte una de estas weas, tenés que llevarte un camión. Charlie, porque esa weá te va a hacer más útil. ¿Qué te habla, vamos a detenernos en el punto de descender. Pescaron, vamos a avanzar hacia el norte, cota 34. Y este es el mapa. Charlie Delta, para ver, independiente, guacho, weón. Nosotros vamos a atacar y defender de la derecha. ¡Madre! Se le pegó Frigio, weón. Cúrense. Sacan de ese vehículo, va a explotar, weón. ¡Alto convoy! ¡Ah! Voy a morir, weón. ¡Alto convoy, muchachos! ¿Copiaron?
Víctor 2 recibido. Bienvenido. ¿Qué se me copia? Mueve los que si están bien, adelántalo unos 200 metros para que hagan perímetro adelante y nos defiendan, en caso de... Muchachos, muévanse 200 metros más hacia adelante y hagan perimétrica. Tuve un accidente, indíquele. Se le pegó el primer vehículo. Sí, caché. Y eso que estamos medio intercalados. ¿Qué hace? ¿Se puede arreglar? Deja arreglarme yo primero, que no me pongo bueno. Al matar. Ya lo veo. Hay que arreglemos. Ayuda. ¿Se puede coordinar con el ingeniero que nos venga a ayudar mientras tanto? Igual sería bueno, si no, no. Estamos en Nick y yo acá, así que podemos arreglar. Mando alfa vale. En posición y asiento perimétrico. ¿Hay un ingeniero? Sí, créeme que el motor no me deja. ¿Herramientas tenés? Voy a caer. Sí, tengo. Estoy A lo mejor no tenés los permisos. También me los dé. Hay que cúrame, porfa, me estoy muriendo. Dale, que hagan perímetro y que hagan. El T-Sign está metido dentro del vehículo inconsciente. ¿Voy a bajarlo? Lo voy a tener. Vale. Haciéndolo arriba nomás. Uy, ya no me quedan cosas médicas, man. Chao, Lutierno. Estoy todo roto. ¿No contaba con esto? Me quedan puro elástico. Estoy como un verdadero... Ah, mejor todavía. Entonces tiene que ser bug visual la otra cuestión. No, si el vehículo de frente no solo se la guió, esa weá pegó un tirón. Ya. Diego aquí, Royal, ¿me copia? No sé si tendré permiso. A ver. Ah, no tengo herramientas, estoy leyendo. ¡No! ¿Qué hay de bueno aquí adentro? ¿Qué de primer auxilio? Vengan para acá. Voy a poner arriba. No, lo estoy prendiendo para arriba. Deje que no lo saquen, no lo saquen. A ver. Ay, me sale algo. ¿Me podéis? ¿Qué me puede ver, por favor? Necesito sangrita y necesito ventaja, que no tengo nada. Yo te estoy vendando. Tengo no tengo permiso, parece. ¿Qué pasó, Royal? ¿Estás acá en Deponia? No, estoy ayudando. Al menos tenemos la rueda buena. Copia. Alfa Bravo, le informo. Vamos, como vamos a pasar por el punto convoy, hay un punto stop general y un punto stop alfa. Alfa, necesito que pare en el punto correspondiente mientras que el resto de la escuadra toma los camiones que están allá y nos redistribuimos y iniciamos el avance. Ahí se puede repetir al copia de alfa. Ay, no, voy a caer por bueno. Sangre, ayuda. Yo no tengo, no me quedan más cosas, man. Te pongo un sticker. Oh, este es para el... más fuerte, bueno. Se le abrió la cabeza. Es siempre divertido ver. Adorarlo. Javier. Voy suturando mientras tanto. Uy, ya no me queda sangre. Se le abrió un brazo, se le abrió la cabeza. Sí, yo también estoy falgata. ¿Neki? No, se le abrió la pierna también, Javier. Ah, ya, vale. User joined dale, dale, channel. Dale. Estoy poniéndole puro elástico, no tengo nada más. Infórmale, por favor, radio, por qué estamos parados. Ya. Para todos, muchachos, estamos detenidos porque chocamos. Mando aquí alfa en movimiento al punto stop alfa. Copiado. Necesito que llegue una perimétrica ahí, por favor. ¿Qué tan lejos estamos del punto de los vehículos que nos faltó el camión? ¿Ese camión que dijeron? Estamos en el punto negro nosotros, ahora. Pero necesita... Punto negro, salir, creo. ¿A cuántos kilómetros estamos entonces? Porque estoy esperando, no veo. Vamos a... Kilómetro. Menos de un kilómetro. Estamos a... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No sería mala idea que pensáis que...? Ya voy a poner el lagún. Alfa, lo mandé por allá ahora para hacer perimétrica. ¿Al punto del camión? Sí, el camión. Dale, que vayan para allá. ¡Neki! Y vean que pueden salvar de ahí. Va. ¿Y quién se fue? Está sangre, no está parando.
Lo voy a dejar para el gato, voy a quemarlo. Se le queman los transistores. Uy, ahí está una morfina. Voy a poner un plasma por lo menos. Claro que va a quedar como... Ya no tengo más sangre, se me acabó. Ah, no, me queda un plasma de 250. ¿Dónde está Javier? Oye, en el caos que se hizo en la base, siento que pasaron 3 horas y pasaron 2 recién. Oye, sí, es bueno por el lado. Les veo la vía aérea. Comuníquese conmigo en los 50 si puede, lo escucho uno de uno. Dile si puede recuperar algún camión, vehículo o algo que nos sirva. Mando, nos mantenemos en punto stop alfa. Voy a ver si puedo ayudar al ensayo. En el punto stop y el resto verifique qué vehículos se pueden usar de allá. Copia, mando. ¿Nequecito? Estaba hablando por teléfono. Está pegada, creo que lo llamaron. Sí, yo estoy ayudando. Yo me voy a curar al ensayo si podí, si no estáis curando. Ya no me quedan más cosas, man. Te veo la ñata. ¿Y podí reparar el camión? Mejor. ¿Puedo reparar el auto? El auto está reparado. ¿Sí? ¿O qué tira chispita? Porque pasa eso siempre, cuando se pitea el motor grave y después se repara, ¿qué hace? Ah, quita. Antes no era así. Sí, está todo blanco, Polo. Ah, vale. Va a tener una fogata andante. Oye, ¿qué le pasa a mí? ¿Y qué alceno está ahí? Trato yo. Allá. Allá me curé el ensayo, tiene cosas médicas, así que igual le voy a dar. Hay que con algo de sangre, con mucha sangre perdida, veo como con los gráficos de Escape from Tarkov. Manda aquí Alfa, ¿me copia? ¿Te copio? Dos vehículos están bugueados, mando. Shit. Ahí al final del convoy hay unos camiones con artillado. Los que están con humo no los usen, no, ni se intenten subir. Los que no tengan humo, úsenlo. ¿Pero ya está listo el ensayo? Dale, negocio. Ah, le voy a poner... Oye, este tiene hartos suplementos. Sí, robé uno. El ensayo tiene hartas cosas médicas. Yo necesito sangre. Necesito robársela, que me la entregue. Dele la sangre. Ludiemos, ludiemos. Ya está en condiciones, no parece. Le voy a poner una cánula. No me deja hacer ni nada. No, pues no te voy a dejar todavía. No, pues tendría que ir. Está por sangre en el piso. ¿No ha reaccionado? A ver. ¿Está ahí? Sí, se reaccionó, por eso. Se reaccionó. Ya. Bueno, yo no. Everybody in. El Javier, nomás subámoslo. Javier, que está, no se va a levantar sin sangre y de ahí nos vemos. Lo subí, lo subí. Ya, vámonos entonces. Vámonos. Eso, entrar. ¿Javier maneja? Ah, verdad, no puede. yo manejo. Aquí Charlie, Amando, me copia. Pero va afuera, aquí te va. ¿Lo copio? El que pueda ir. Mismo en el cuerpo. Oye, el de aquí. Una orden. Sí, está dentro. De sangre, ¿eh? Vayan al punto de stop que está en el convoy, Charlie. Diego, vámonos. Mando aquí, Alfa. Tengo un micro con la chucha. ¿Escuchaste? ¿Este jabón de sangre? ¿Puedes dejar el poquito de sangre, un par de sangre en el vehículo, porfa? Greve no está happy, así que no puede. No le puedo poner sangre. Tío, mando, ¿te puedes dejar un par de sangre si tenías en el vehículo o salí en cualquier cuestión? Para toda la malla, nadie suba a los vehículos humeando. En el punto convoy, solamente los que están sin humo, obviamente. Hacia el norte, nosotros vamos a dejar la sangre en la costa. En el vehículo. La roca, en vale, realidad, bien. Voy a tratar si me deja a mí. Uy, fíjate cómo se. Fíjate caleta, ¿sí? Así que voy a sacar 5 y dejarle luz a los chiquillos. 3, 4. Ah, déjate 9, ven. Ah, démosle, ¿no? Entonces. Mantén un poco, voy a abrir el tema. 2, 3, 4, 5. Sí, desde ese mismo punto, de ahí hacia el norte, le fui marcando el tiro a las cosas.
A ver, Javier. Cambio de sexo. Activado. Mando aquí Alfa, informo. En el punto ¿y este Alfa, sangre al... recuperamos dos camiones de transporte infantería con una artillada y una vaquita. Sí, parece que el no tenía permiso médico. Tiene problemas en la rueda. Si tiene ingeniero, intenta arreglarla. Sí, el mío sí, así que yo le pongo sangrecita. Puedo informar. Lo que ya está disponible, solo necesita cambiar una parte. No, para no, toda la malla, muchachos, en el punto convoy nos vamos a reorganizar. Quiero que todas las escuadras vayan en un vehículo en concreto. Manos, pero todavía está en, marca, en el punto convoy vamos a detenernos. El Charlie Delta, nosotros nos vamos a ir. Le voy a organizar a mi gente. No, pero me refiero a cuál es marca se hace, cómo se hace en esa marca de equipo. Ah, unas marcas que me parecían como... no sé, pues, espérate, ¿por qué tengo? Ah, tengo una opción de un Whitepoint Management. ¿Es por el micro dagger o no? Primera vez que lo veo. Cuidado que te se da vuelta. Uy, por dolor, si no me saco los tornilletes. Ya, organícense, muchachos, todas las escuadras las quiero en un camión. Bastante bravo, que bravo, no recabe más gente. La hueá vacanza y está bonita esa marca. Está bueno. Dale, necesito que Delta se baje y tome un vehículo, un camión. Y van a quedar ahí está. En posición 2 y 3, ambos vehículos de nosotros. Torce el dedo, pues. Oh, bueno, un por uno. Súbete, artillero. Manda aquí. Alfa, necesito ayuda con mi elemento bugueado. ¿Qué hacía? ¿Me ocurrió ahí? Dejé 2 y 3, Charlie y Delta por si acaso. Claro, vean el lobby, cabrón. ¿El lobby? ¿Qué pasa en el lobby? ¡Price! ¡No! ¿Tiene una medalla? ¡No puedo creer! ¡Príncipe 1-1! ¡De bronce! ¡Oh! ¡La le voy a saludar! ¡Príncipe 1-1! ¡Príncipe 1-1! Voy a traer al Loki para acá. Muchachos, tenemos a Príncipe 1-1 en el lobby. Oye, tengo gente bullar, ¿no? No, diga yo. ¿Lo podéis tepear, Sayo? ¿A quiénes? Nombres. Royal, ¿quiénes son los que están bugueados? Solamente Catman. Cat. El tortito Cat. Claro, el pastelito Cat. Ya, uno. ¿Quién más? ¿Algún otro más bugueado, Diego? ¿Royal? Negativo, mando video. ¿Tenía algún bugueado por intentar subirse a los videos? Negativo. No hay más que yo quiero. Suban todos los vehículos. Mando que no tengo espacio. Manda aquí Alfa, informo. Falta solamente una rueda a la... afirmativo. Al vehículo de infantería. No sigue la fiesta nomás. Pero nadie me preocupa. La cambié la rueda yo. Falta una rueda, no pillo más. ¿Tipo un palo? Saca una de ahí está bien. Voy allá. ¿Cuál es? Cuarto vehículo detrás del... Desde el punto de sendero marqué una ruta en azul. Vamos a tratar de seguirla. Evitar el óvalo rojo que marqué. Ya para mí eso sería un peligro debido a que nada. No tenemos la rueda acá. Vamos a pasar por detrás de las rocas de la cota 34 y las cotas que están en... O sea, las rocas que están en las montañas. Y nos vamos a ubicar en el 22-20. Posiblemente en el 20 que está más hacia el norte. Coordenadas 111-825, posiblemente también ubiquemos un par de hombres en ese sector. Vamos a tratar de defender y proteger el avance de los muchachos que va desde el puente del sur hacia la isla. ¿Copiado? Kelsey, vamos a pasar al punto Mike, lo que es la escuadra mando, detrás de su árbol, y luego a Mike 2, ¿vale? Te voy a marcar ahora. Mike 2, ¿vale? Ahí está, Mike 2. Ah, ya. Vale, mando, después mando 2. Alfa le dije que despejara el puente, que Bravo ataca ya directamente en la isla. Cuando Alfa despeje mando el puente, va a entrar, ahí que vehículo con la rueda. Después van a hacer un cambio, Alfa va a empezar a despejar la isla mientras entra Bravo y ahí despejan el conjunto. Dale, me parece. Pablo, ¿tenéis minas? ¿Sacaste la rueda, Royal? Vamos, listo, mando, ya reparé el vehículo. ¿Quién cine que pongan puntos de retirada? ¿Cómo? Pongan puntos de retirada en caso de... Por último, el tuyo, déjalo en Mike 2 o Mike 1 para puntos de retirada.
Diego, Royal, en caso de punto de retirada, Mike 2. Neke, pon un punto de retirada cerca del... Puede ser aquí. Okay. Ahí tú lo nómbralo como querés. Diego, Royal, ¿estás listo? Afirma, aquí manda. El tío estaba manejando el vehículo, tenemos que hacer la mayor. Ya, cabrón, suerte, ¿eh? Papá Romeo, muchachos, va a ser punto de reunión o punto de retirada. En el caso de que salgan las cosas mal y de ahí vamos a avanzar posiblemente en retrocesos al punto de descender. Ese va a ser nuestro punto... Comiencen de levantar todos, muchachos. Recuerden decirle a todos que se metan a las 50 de convoy. Yo pensé que decirle otra cosa. Voy a ir al contenedor para las papas. Muy importante. Vamos a llegar a las papas. Oye, con vida, no sé si. Vaya. Doctor 3, radio check. Pasa, papá, pues. Chico, chico. Mañana hay que ir a trabajar. Pues eso la diera, ¿no? Mañana la cobra, como hijo, me voy con Diego nuevamente. ¿Cómo está el Neke? Salud, está bien, necesita sutura, perfecto. ¿Alguien tomó la MRAP que está adelante y el camión que está adelante? User joined your channel. ¿Dime? ¿Alguien tomó los camiones y la MRAP que están adelante? Mando aquí, Alfa, estamos haciendo fuego en punto de descender. Cuidado, se sienta en la perimétrica. Neke, ¿los tuyos dónde están? Tiene que esperar al Tiber, porque no sé qué hombre hay con el Tiber ya. Pero el que me dijo que si volvía, volvía como recluta. Supuestamente tiene especialidad. Ah, ya muy bien, que vuelva como recluta entonces. Avance todo, avance todo. El Neke que agregue el bot. Si podéis quitarle el invitado, por favor. Hasta punto de descender todos. Si no funciona, anda prueba por la izquierda, que sí. En el caso de Apolo, para no pegarnos el pique por las calles, podemos cruzar nadando, son 100 metros de nado. Escalonado, sí, pues no tiraría todo el mundo. No, obviamente. Sí. Es que tengo que aclararlo por si acaso, no sabéis qué. Info, Charlie, perdón, Alfa Bravo. Más de 10 cuando estamos moviendo al punto. Ya no puedo tocar tecito todavía. Vayan a pie, los vehículos dejen de descender. ¿Qué hacemos con el beat? Para toda la maña, no he tomado tecito, así que apúrense. Ajá. Avanzaron, ¿cierto? Ya, en punto de descender. Yo me bajo aquí, muchachos, yo me voy con mi escuadra. Dale, te dejo adelante. Ok. Hablé conmigo por la 50. Yo voy con el Neke. Apolo, el VIP está en el zapito, por si acaso. Tíralo para acá. No, tíralo para acá. O yo lo voy a buscar. Vale. Vamos moviéndose, Diego. Sí. Ya, ¿somos cuánto? Somos nosotros ya, vamos. Calma, ¿todo bien por acá, Pablo? No, Pablo lo tiene en el piloto prisionero. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? No, bacán, de pana. Se escucha a veces que alguien se está quejando por acá. Ahora sí. No, sí, no era cargado el prisionero. Vamos, Charlie. ¿Estamos todos nosotros ya? Hagamos la cuña, mi compadre. ¿Sí? Dale. Individuo. ¿Dónde está el...? Oye, el pobre pasajero. Ya, todo a mi izquierda, todo a mi derecha. Perfecto, vamos. ¿Salió más duro? A ver cómo está este compadre. ¿La puerta está ahí arriba? Mantén un poquito. Es que se... ¿Qué tal? ¿Tiene aquí Javier? Sí. ¿Está ahí Javier o no? Javier. User joined your channel. Javier. User joined your channel. Javier. ¿Aló? ¿Aló? No. ¿Estás cargo de la escuadra Alfa Bravo ya? ¿Ya? Dime un segundo. No, que te dice, tú estás con mando, que hay conmigo. Corro.
¿Insayo estás? No sé si sabe el tío Insayo que tienen que estar aquí en la 35. Yo sí sabe, si le dije. Marcamos la posición de la muchachos, váyanse cubriendo, están disparando Pepo, me parece. El Insayo dijo que sea contigo, Neke, podía hacerme puente y decirle que te vea al fin. Está con llave, autorización para disparar. Autorizado, pero el resto cúbranse para ambas cuadras en el bosque. No creo que los, no quiero que los tarjeten si fallan. Apolo, va la, vamos a lanzar un javelin, destrucción de un antiaéreo, me parece. Están, me están, escúchame, están todos con fuego libre. Dale, no me pregunten esas cosas. Te estoy informando. No, está bien, pero autorizado. Ahora un poco nomás. Autorizado. No está copiado. El resto sigue avanzando nomás. Yo estoy avanzando. Bravo. Cuando más o menos vayan tomando el punto, vamos a ir avanzando hasta el Mike 1 primero, ¿vale? Cuando lleguen a Papa Romeo y a Mike 2, nosotros pasamos a Mike 1, ¿vale? De la carga de demolición. Ah, de que no, la carga de demolición sirve mil veces mejor como una mina que la misma mina, ya por el rango de explosión. User was moved out of your channel. Dale, necesito que la ponga 100 metros al norte del punto Papa Romeo, o sea que no nos afecte si es que estamos cerca para hacer la detonación. Salió de la depresión. Recibido, eso supongo que es en caso de que nos lucharon. Afirmativo. Mando aquí el teleinformo antiaéreo y tanque abatido. Seguimos avanzando. Recibido. Es medio complicado que le caigamos bien a todos. Nah, pero ya. Si al pibe le dejó la web, claro, está cagado ya. Si tiene que adecuarse a. En realidad quedó impresionado porque vio al Pablo y al Slayer de Cabo. Hay que ser, pues. Mi previsito era mi piloto estrella, pero bueno. ¡Te lo perdiste! No, todo de nuevo. No, pero ahora voy a pasar, la voy a pasar con una mano amarrada en la espalda. Gracias a él tenía mi pared llena de corazones púrpura. Que ahora ya no está el piloto avanzado, así que. ¿RPT, Cobra? Javier, ¿qué te sale? Nada, solo no carga. Estamos esperándote. En base. Recibido, Cat, ¿me copia? 299. Ya, Cat, ¿escuchaste la última orden o no? Ah, son los 283, perdón. Ajá. Ya. Ustedes se tienen que encargar de asegurar la isla, pero desde la posición Bravo. El punto referencial, ustedes vean su movimiento. Ahí una vez que Alfa despeje el puente, Alfa va a entrar a la isla y ustedes lo van a seguir. ¿Se fue el clan? Ya, de momento ustedes solamente ¿sí? encárguense de lo que está dentro de la isla. Ustedes tienen especialista T y hay un antiaéreo. Necesito que lo abatan. Copiado. Royal. Royal. Ezequiel, avísame cuando estén, tu equipo esté en Mike 2, porfa. User left your channel. Royal, segundo mando Royal. Neki, avísame cuando tus dos equipos estén en Papa Romeo. Alfa, me copia. Segundo mando de Alfa. Neki, ¿está ahí la 50 también? Estoy en la 35, Apolito. ¿Y la 50? No me traje la radio larga. Perdón. Aquí está. Vale, avísame cuando tu gente esté en Papa Romeo, ¿vale? Dale, estamos por lo menos mi gente a 100 metros de llegar. Me refiero cuando aseguren Papa Romeo y ya no haya vuelta atrás, me avisáis. Recibido. Alfa, ¿cómo va la situación? ¿Están en Papa Romeo o están llegando? Llegando. Lo recibo, está. Dale, apenas lleguen, Pablo pone la carga. Te dije 100 metros hacia el norte del punto Papa Romeo. Y el resto sigue el avance hacia los puntos de emboscada sur. Lo dirigen a su líder y levantan. Recibido, chaval. Sí, qué raro que el Royal esté inconsciente. User disconnected from your channel. Pero es que el rey no sé qué wea.
No, pero... No, pero es que está difícil, pensé que está difícil. Qué ganas de... No. Mira, tení ahí un rehén del... Mata la pompa entonces, en el punto de Papa Romeo. Muere. Más al norte. Por el camino así, por el camino así. Alfa y Bravo, cuando lleguen al punto Mike 2, sobrepasen el punto Mike 2, infórmenme. ¿Te han aburrido? Ah, ¿tú tenés tele? Porque no tengo tele. No, prefiero que vayamos a la cota a mirar, pues. Ah, bueno, ya, lo voy. No, no, es que como está el vivo aquí, por si acaso. Pero tenemos a mi ametrallador. ¿Tienes balas de trincheras? Espérate, que nos vamos a quedar a la vista del tanque ese, y si era, te felicito. No sé, pues yo no estoy con la radio. ¿Qué te con tu hombre aquí por su casa? Chistoso. Muy bien. Ya está aquí nomás, gracias. Ahí, bajamos. Cagó el T14. Apolo, espérame un segundito, voy y vuelvo. Dale. ¿Tenis pala? No, no importa. Dale, Apolo, estamos en el punto Papa Romeo, ya no tenemos retorno hacia la retaguardia, así que continuamos el avance a Charlie Delta. Copiado. ¿Escucho helicóptero o algo por el estilo? Tiempo de estimada, te veo uno más 30, 40 segundos. Dos helicópteros de combate. Ah, no, de tropa. Al suelo son de tropas, pero si pueden abatírselo. No, ahora hay fuego. Recuerden que igual tienen montado los alrededores. ¿Telemetría? Bueno. Ah, Apolo también. Le cayeron para sí. Aquí. No, no, estamos bien, está bien. Me cayeron lejos. Sí, dale. Y tú estás con la 40 con la de Kelsey, ¿no es cierto? En caso de. Si tienen para batir, ahora que está lejos, pueden hacerlo nomás, muchachos. No vaya a ser que vaya a buscar más tropas. Javier, esa escuadra de ahí, no sé si está haciendo algo útil. Yo veo que están parados hace rato. ¿Quién es? Kelsey, que tus cuadras crucen el camino y empiecen a avanzar por la izquierda del camino hacia Mike. Estamos en el primer punto, Charlie, empieza a ubicarse en su sector. ¿Cuál es cuadra? ¿Alto, Bravo? Avance, creo que es Bravo. Charlie, Bravo. Los de la piedra son Bravo. Bravo, necesito que crucen, muchachos. Copiado. Que se vayan por el bosque. Háganlo nomás. Ustedes decidan en qué posición es la mejor para disparar. Tienen que tener el visual de toda la isla. No lo puedo creer. Charlie, visitándose un poco más a la orilla. ¿Mm? Una vez lleguen. Ah, no, ya. Pero si hablé, ¿cómo? ¿Quién no te pescó? ¿Quién es ese que no te pescó para bajarlo de rango inmediatamente? Ah, fue yo. Charlie,
Puta, es que mandé pokeo al ensayo en Yahapi, pero parece ninguno de los demás. Es que está en F, parece. Torpe tierra, torpe tierra. No te pongas mi línea de tiro, porfa. ¿Tenía algo para disparar? ¿En delta posición? En delta llegando a la posición, man. No lo veo, pero apenas lo veo, pero... Dale, toma la vista. No tengo nada, ¿verdad? Empiecen a ubicarse, no, muchachos, si abran fuego, abran todo lo que tengan a vista. Buenas coberturas, si no tienen, pueden usar para las trincheras si es que tienen. Estoy dando otra arma. Si no, mantengan un humo en la mano. Ponte la férula por mientras, Fer. Yo estoy vendando el brazo. ¿Cayó Javier? Polo, no, cayó Javier. Un neumo. Cúbreme, por favor. Tranquilo, lo estoy terminando de andar. A ver, ¿qué tiene? Sí, tiene neumo. Ya está andando. ¿En 300 metros? ¿Puedes volver o tenés médico? No, no soy médico. Así que... No tengo chestil. ¿Te tiro un humo verde donde estoy parado? ¿Estoy descubierto así? Voy para el tiro, que el Javier también cayó por neumo. Delta. Enemigo. Cúbre tú, no, si yo me preocupo esto, man. Te lo voy a dejar con sangre. Y voy a ver a Kelsey, que se me mueve el... Tengo los dos líderes de este que están caídos. ¿Qué queda? Neke, está caído el Kelsey y el Javier, así que estoy con puro filetito, voy a ir a ver si puedo ver a Kelsey, ¿vale? Recibido, nosotros estamos empezando a despejar el área de los botes, prestando apoyo de la retaguardia a usted. Joven, marca el área de los botes, ¿dónde están? Están literalmente en punto botes de escape. Joven. User joined your channel. Pero no acá. Está utilizado. Ubícate el que es donde está. Ah, no, ya lo veo. Cubre este mono, no. Si yo no te contesto, radio 35. 35, vale. Ya sé qué hacer. Kelsey, hecho. ¡Oh! ¿Qué quedé, po? Podría decir que está ahí mal. Que tengo la motorax en posición, Charlie. Voy. Sorry, me quedé radio. Delta, ¿cómo se encuentra? Delta, estamos bien, mando. Estamos batiendo contacto. ¿No saben si hay enemigo en la reta? Para eso dejé gente cubriendo, po. Ah, 10. 40. Alfie, pero está caído los dos mandos, así que continúen con el plan. Copiamos. ¿Felicia está bien? Volví. Volvió Javier. Vale. Por lo menos estamos bien nosotros. Conforme. Javier, toma el control de la Alfa Bravo mientras que vuelve Kelsey. Sí, eso hago. Alfa Bravo, estado de su escuadra. ¿Cómo va el movimiento? Mando, aquí Alfa, el sector de Alfa, estamos siendo superados, estamos retrocediendo. Está llegando fuerza especial a Rusia. Copiado, bravo, lo mismo, estado dos cuadras y movimiento. Estamos casi llegando al puente. Dejamos dos atrás con el médico que lo está curando. Copiado, si puede mandar a un grupo o por lo menos brindarle apoyo al punto de Alfa, ya que se siente superado por escuadra enemiga. En eso estamos avanzando. Es copiado. Alfa, por mientras mantenga la posición, trate de mantenerse cubierto y al bravo le dará apoyo en cuanto a eso. Copiado, mando el. A ver, lo que pasa es que no tenemos médico, por eso no están superando. Es copiado. Bravo, lo tiene. Atento al chopo, viene el chopo. Copiado. Interrojo, Alfa Bravo, ¿alguno tiene antiaéreo en su cuadra? Negativo de Alfa. ¿Repita? Si cuenta con antiaéreo. No tengo mouse. Le puedo intentar dar de nuevo. Copiado, tenemos un choco November
340. 152, perfecto. Te llevo. Se cayó la piedra, no me equivoco yo. Nos cayeron paracaídas encima, pueblo, pero por lo menos no hemos sufrido mucho. Conforme yo sabía, en caso de retroceder, no. Obviamente. No, no abran fuego desde acá, chiquillos. ¡No abran fuego desde acá! ¡No abran fuego desde acá! ¿Nadie sabe que estamos acá? ¿Y esa es el recluta? Un recluta que él sí. ¿Bravo? ¿Ya? No, ya volvió. No está, está ya vuelto. Ah, shit, here we go again. Ya, encárgate del de su madre que está ahí abajo. Tenía un problema con Cenicero, va y tú vaya a darle cariño. Allá iba, pero ¿estado alfa? Me filetearon. Manteniendo la posición. Veo movimiento alfa. Que se dirige hacia acá por el. Bravo, ¿cómo va el apoyo alfa? No sé, no me preocupes. Sí, igual lo escuché. Está a dirección November. November Eco está dando la vuelta. En círculo. Felitito, ¿me puedes hacer una paletea? ¿Podéis revisar los vehículos de abajo si hay algún tipo de AT antiaéreo o alguna cosa que nos pueda servir? ¿Me informáis? No lo veo. No sé si está dando la vuelta por la montaña que tenemos a nuestra derecha. ¿Cuándo me habló? Afirmo, le estoy, le dije si cómo está el apoyo para Alfa. Llegamos al puente, tenemos enemigos en el puente. Copiado, si puede abata nomás todo lo que tenga en visual. Por parte nomás, chiquillos, por parte. Aseguran un pedazo y van avanzando. Aseguran avanzar. No se tiren de frente sí, a los. Bravo, ya está en el puente. Alfa está haciendo su brillar por enemigo. Dale, que resistan ahí. Resistan ahí hasta que logren avanzar. Por acá probablemente, pero voy a estar en el puente según lo que me dijeron, lo último. Ya, porque avance Alfa entonces. Ves que Alfa está, tiene sobrepasado, aquí supuestamente enemigo en Spetna. ¿En Alfa? Sí, ahí en Alfa. Dale, el que manden el médico Alfa y dale tu no, soporte. No tiene médico. Su médico dice que desapareció, no sabe qué le pasó. ¿Y Bravo? Ahí, acá, un M136 HDP, todo lo que encontró hasta el momento. Copy. ¿Hoy te voy a actuar al no puedo meterme en el Zeus, man. Si podéis, si. Si, a menos que lo haga el ensayo, no fue el Happy, ahora sí. Ensayo, me copia. Ahí te veo, no puedo ver. No, ese que hay un paro TP, creo. No, si, paro TP. Creo, no sé. Está el Happy arriba con el. No, si, están apareciendo abajo, están apareciendo. No se está funcionando. Dale. Si el mismo Filisto vino, pues. Alfa, ¿cómo va el estado de su cuadra? Alfa, ¿me copia? Segundo al mando del Alfa, tercero. Voy a tener que poner, dejar unos ametralladores. ¿Dónde está Kelsey? Acá tú. Dale, Kelsey, ve cuántos bravos tiene operativo. Si puede dejar una ametralladora cubriendo el puente, de lo contrario vaya con Alfa. Ya, tengo que ir para allá, ¿sí? Voy a tener que ir. Pero no es necesario, si es que te conteste uno de los bravos de Alfa. El Javier te está comunicando, no responde nadie de Alfa. ¿Y abajo Bravo? Bravo, sí. A ver. Abajo tenemos dos rusos abajo. Los veo. Y te ruego, ¿cómo va el estado de Rubén? Ya, prepara el de la izquierda, lo doy yo. ¿Qué? Puta, el puto del gato. Ganando. Tiran un pepo. Buena. Cayeron. Copiado. Apolito. Un militar. Dale, manténlo tú, porfa. Manténlo tú. Cuerpo a tierra, ya estamos comprometidos. Bueno, ya está, ya hace rato comprometido, pero. Mandaré a Bravo a su posición. Bravo, ¿me copia? Si no. Te copio. Podría movilizar a su escuadra en la cota 30, cerca de punto Bravo 1, para brindar el apoyo a Alfa. Alfa se encuentra a su líder, su primero, segundo y tercero caído. No tienen médico. Vale, tiene que ir Kelsen. Vale, tiene Bravo, copiado. Tenemos que. Yo voy para allá, Javier. Dale.
Tienes que mantener acá nomás, porque... Alfa, le informo, se acerca que él se está movilizando a su posición. Copiado. Ahí mantenga la posición, mantenga mi comida. Ay, que costado pasar. Y traten de mantenerse en perímetro cubriendo al aéreo. Copiado. Suelto la radio 30. ¿El humo fue aliado? Sí. Kelsey, están en la cota 30, arriba de Bravo 1. Bravo 1. Y mandé a Bravo para allá, mandé a Bravo igual al Diego. Dije que fuera a brindar el apoyo a Alfa. ¿Alfa está en la cota 30? Vale. Sí, es la de 30 aquí. Marca bien. Marca la bien. Dale. Neke, ¿cómo estás? Está siendo suprimido por el... Kelsey, aquí Delta, te copio. ¿Te copio? ¿Neke? Te informo. Cayó Neke. Recibió. Muy bien, te parece aliado. Espere, ¿está tú de tu escuadra, compadre? Son aliados. Porque se está moviendo Charlie para allá. Vale, vale. ¿A todo esto qué? Charlie Delta, me copió. Aquí, Charlie. ¿Ubicación? ¿Estatus? Llegué tarde. Estaba en punto Charlie, vale. Tenemos a Neke caído. La escuadra de Delta igual tiene alto abatido y Charlie igual. Interrogo, tenemos un plan. Podemos cruzar y buscar algunos botes que tengan artilla y así evadir contacto. Tenemos visual de los botes y están despejadas las vías para ir. 320, veo como una. Como copiado, deja médico escolta y el resto hace lo que tú dijiste. 320. Recibido, muchas gracias. Los que le disparamos el HE están vivos. ¿Eh? Son tres tipos de allá. Hay una cabecita que no sé si es una cabeza o una punta. Para los que me copian por los 50, Charlie y Delta van a cruzar al sector enemigo de los botes por el río. Copiado. Javier, mira 320 al final de la azimut. ¿Está estado su escuadra, Alfa? Sí, estamos en la cuota ya. Te mando copiado. Trata de apurarse del movimiento ya que salir de cuadra está crítico. Tiene que hacer por el norte. Por el norte. Por la isla, al rolar puente. Copy. Ya, hagamos una cosa, mover el cuido. Apolo, llegué. Mi hombre está saltando, pero estamos siendo cazados por un tirador en la retaguardia. ¿Qué sector más o menos? ¿Tení? ¿Te fijas más o menos la zona? Te la marco en el mapa. Una próxima me sirve. Estoy en Mike 1. Copy, ¿hay alguna? User joined your channel. Objetivo rojo. Objetivo rojo entre Charlie y Delta. Posible Happy. Ya estaré copiado. Entra, pasa al último tú. ¿Qué al último tú? Una vez que logren cruzar todo, empieza a presionar hacia el puente desde atrás. Que posiblemente pueda que sea él, pero se hará terrible si no lo hace. Los contactos tienen más inteligencia. Ahí debo. ¿Y Javier? Allá. Vámonos, Mike, uno en la camioneta. Vamos, Filito. Pablo, ¿cómo va el salto? Cuidado que tienen contacto cerca. Sí, ¿te puedes poner de artillero, Filitito? He copiado. No hay problema. Gracias. User joined your channel. ¿El de Alfa me copia? Oh, el... Ya vamos a pescar un bote, Neki, y vamos a empezar a bajar. ¿Usted se cuenta cerca de la posición de Bravo? Estamos. Dale, atento, que arriba. Contacta hacia el 220. Baja el camino a la derecha y así lo copiado. Yo estoy llegando a Mike 2 al punto Bravo. Tengo copiado, me estoy moviendo a Mike 1 con el vehículo. Tengo al Diego y al segundo. Copiado, me estoy moviendo en el vehículo. RPT. Aquí mando, me muevo en el vehículo a Mike, uno por si acaso, si me cogen. Está el líder y el segundo. Recibido. Está el Cobra y el Canto, yo lo estoy tratando de movilizarlo para allá. Mike, uno, aquí estoy. Vale. Deja el vehículo detrás de este árbol, cúbrelo con el árbol. Y bajamos. No, cúbrelo, eso, ven. ¿Bajamos todo? Sí, bajamos todo.
¿Acompáñame? Sí, por lo menos yo estoy bien, estamos empezando a movilizar a la gente hacia la isla. Solamente tenemos un puro caído que nos queda y el Happy tratando de cazar. Copy, el... Kelsey. Sobrepaso, Polito. Cuidado, cuidado. A la izquierda, cuidado a la izquierda. Vehículo marítimo aliado en el área. Hay muchas escuadras, muchos elementos de la escuadra abatidos. Ah, la mayoría inconsciente, está Cora con Isaiah tratándolo. Capitán, abasto. Quedan como tres arriba, o sea, tres vivos. Mantengan posición, fortalezcanse, curan y luego avanzan. Pablo, orilla de playa, empieza a recoger a la gente que va llegando ahí a la orilla de playa. Que estoy asumiendo el mando mientras tanto levantan las leyes. A la lomita, a la lomita, si es factible, movemos con el vehículo. Quédate tú conmigo cubriendo al Falco y al Dos que están levantando el Slayer. ¿No te dispara? El resto de la gente que está ahí contigo, que a la orilla de playa. ¿Filet? Hacia el 200. ¿No te dispara? Los van a pasar a buscar los botes, así que atentos para que se sorprenda. Ya, posicionate aquí, Filistito, con la ametralladora y a la isla. Ojo que hay Tiago por ahí. Si no te da la mira, te paso la mía. No, tranquilo, ya estoy bajando un poco el pasto que está muy, muy alto. Eso, ya. Veamos. Por si acaso Pablo, me encuentro en Mike. No, voy a ver el fuego. ¿Hay botes, Apolo? ¿Les disparo? No, 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 ojo, que hay aliados. Ah, son botes aliados. Ya, ahora fuego a los monos. ¿Ya? Javier, cúbreme a la izquierda. Sí, son los rusos son enemigos. Entonces, recuso PR, momento. Me dieron humo, lo recuse. Afirmativo, eso. Recogieron los humos. Estoy abriendo fuego la metralladora. Copiado, encontré a dos inconscientes. Cruzar lista. User in your channel. Javier, protección, no nos vayan a flaquear, porfa. Pablo, suprime, están abiertos. No, se me perdieron en el bosque, ahí está. Está por la izquierda, como rojo. Artillero, a la otra artillera que hay ahí. Estaríamos. Sí, falta ese no, el del humo rojo. Pablo, ponte ametrallador ahí. Sí, lo no lo veo. ¿Qué? ¿Pues el ataque que pasa? ¿Ese es el mismo? Bueno, bueno, bueno. Vivo, ¿no? Apolo, ¿cómo están ustedes? No murió. Todo bien. Dale, nosotros estamos suprimiendo, sido suprimidos por el Capi. Como no pudo casarnos con el tirador, nos empezó a lanzar Peco. Y como no pudo casarnos con eso, nos vino a casar a quemarropa. Copio, haga lo que pueda. No sé lo que es. Ah, solo leo. Permiso, voy a bajar un poco la hierba. Suban al bote. Mira, mantenéis, ¿no? Siga con el plan anterior, Alfa, moviéndose. Trate de darle apoyo a Bravo, que ya que está caído. ¿Yo sí estoy bien? Sí, estoy con Bravo. Tienen a 5 personas caídas. Ya, Alfa, ¿posición exacta dónde estás? Comencé a avanzar por el puente. Te la marco. Bravo se está recuperando. ¿Copio, Alfa? Rápido, muévese. Marcado como FOB, Alfa. Como me voy el pronto allá. Muchachos, todo arriba para salir de aquí. Sí, listo, dejo el puente. Izquierda. Apuntando. No tengo tiro, o sea, no tengo trípode. A ver si le puedo dar cuerpo a tierra. Sí, yo creo que sí, a ver. No me da. Ahí es el puente para eso, ¿no? No, te dejo el puente. Está caído, ¿no? Está cayendo.
¿Cayó? User joined your channel. Sí, cayó, cayó. Aleo entrando al puente, por arriba. Aleo entrando al puente. Como también tenemos cuadra. Retomos. Neke, ¿el bote es tuyo? El afirmativo, el bote es mío. Así que precaución. Copiado. A lo que vamos al vehículo. Vale. Espérate para no irnos al vehículo. Vamos a Mike 2. Vale, aguanto aquí. Organizo cargadores. Organizar el vehículo. A Apolo, te pasamos a buscar. Negativo, negativo. Voy en el vehículo con el vehículo. Vamos a estar rodeando nosotros por la isla batiendo contacto. Confirmo. Mantén un par de personas en el sector de los botes y el resto vayan a presionar el puente. Recibido. Pesquemos una de la User disconnected from Pablo, channel. User necesito lo siguiente. Deja un par de gente. Necesitamos dejar un par de gente cubriendo los botes hacia la derecha. O sea, los otros botes que tenemos. Y sí, el resto con el bote a atacar al sector de la Delta, bájese. Charlie va con nosotros aquí arriba. En el bote hacia el... Falta Filito. Filito, súbete. Arriba. User entered your channel. Me mueve la enrap, me mueve la enrap. Mike 2. Cuidado adelante y aliados y enemigos. Dale. Y si vemos que no abre mucho fuego, cortamos el avance porque tenemos que mantener vivo a este tipo. User joined your channel. Sí, pero ojo, si entra en combate, nos devolvemos. Dale. Es importante mantener a este tipo vivo. Un bote y tú. User in your channel, time down. ¿Quién me la caminando para allá? Apolo, tú vienes en vehículo, ¿cierto? Ah, firmo. Dale. Aliado a la derecha. Estoy en Mike 2. Vale, Mike 2, vamos al puente ahora. Sí, perdón. ¿De que pesquemos la lancha o qué? No, 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 espera, deja que se disipe, si no hay apuro. Dale, ándate con tu escuadra a tomar una lancha. Ojo que hay aliados por aquí. La escuadra del Slayer, si quieren cubrir los botes. Y el Pablo con la lancha van a dejar. Gente que ya está, sí. La playa. Perdón, del que ya estaba avanzando el por el puente. La playa defendiendo los botes. Vale. Bueno. Alfa está en su cuadra. ¿De cuánto has copiado? Copiado. Me tengo informado en lo que pillé en la isla. Alfa ya se encuentra en el puente, más adentro. Si Alfa ya logró pasar y Bravo no tiene más contacto, que pase también. Entonces que Bravo pase y asegure, proteja. Dale, el puente. Pablo va apoyo de bote para allá con Pablo. Vale, espérate, que pasen ellos primero. Pasen ellos. Filisto, mantén la retaguardia con la MGPort también. Copiado. Pasa Bravo y pasamos nosotros. No sé si podemos pasar con el tanque ahí o no. Mando aquí del telefono que estoy derrotando. Sí, sí, puedo, dale. Por la derecha. User in your channel, dale, quebrado una vez que esté más adelante, un rayo de fuego. Sí, gira la torre. No. User entered your channel. El bote, bote a la derecha, a la una. No tengo ISO. Vale. Vete más atrás, más atrás. Ahí no. Cayó uno de, del puente. Sí. Ahí, bien. Haga una cosa. Avancemos donde está el compadre, cubrámoslo con el vehículo. Y yo me tiro abajo. Voy a sacarlo. Dale. Le hago cortita, lo subo y nos vamos. Sí, pero nadie lo veo. Vamos. Yo lo. ¿Pero lo sacaron? No, el que se va a atender los que están más adelante, sí. Vamos a darle. No sé qué onda. Bueno. El vehículo lo subí y nos vamos. Vamos. Dale. ¿Seguro que no es ruso? User in your channel, no, lo veo muy down. Bien, no, pero, la verdad. Vamos a ver, es ruso. ¿Es ruso? Sí. ¿Cuál? Este que está aquí es ruso. El barco que tengo al lado es aliado, ¿no? No, el de la una es ruso. Ya. Ahí escucho. Se disipa el humo. Eso, se mantiene, se disipa el humo un poquito y tratemos de pasar. El bote que tenemos a la derecha es aliado, ¿no es cierto? ¿Te dijeron? Sí, dijeron que
Ah, crucemos. Vamos cruzando. Cuidado con los aliados nomás, vamos a darle un... Si tenía miedo que no nos fueran a... Cuidado. Eso. Hay una especie de radio a nuestra izquierda. Sí. Súbalo, súbalo, súbalo. Espera, espera. Súbamelo. Ofrente, están metiendo un recluta o alguien. El barco que tenemos a la izquierda es aliado, ¿no? Está girando para acá. ¿Qué es un espacio? Sí, aliado. El de la izquierda, sí, aliado. ¿Se te movió? De nuevo. Sí. Avanza un poquito. Uno 100 o 200 metros. Súbame uno acá. No, no hay espacio. Ah, sí, sí, hay espacio. Tenemos uno. Súbame uno. Kelsey, está Royal Cayo de nuevo. Vamos. Qué raro. Súbame uno acá. Anda a ayudarlo, weón. Estoy levantando a dos acá atrás, no puedo. Vaya. Manten. Yo me encargo este. ¿Eh? Ándate, cabrito. ¿De qué? Acá está para el viejo. ¿Qué quiere que te diga? Sí. Mando aquí de atrás, pero si hay cambio. Ayúdame a pintarle el pecho, porfa. Sí, que está caído. ¡Taya! Le pasé sangre nomás al cat. Sí. ¿Está que tiene visual de niña? ¿O tú tenías Pablo? No. Estamos estabilizando algunos sistemas médicos. Ah. Te digo al tiro dónde. Dale, está bien puesto, ¿cierto? Confío. Kelsey, si está movible, muévelo a los botes, ¿vale? Ya. Si no, ¿cuántamos? Copy, voy en camino con el otro médico. Ya, Mauro, a correr. Javier, sube bien. Al CAT, le voy a poner plasma y lo subí al botes? Vehículo, ¿vale? Dale. Es que están que no y nos vamos a los botes, todo el mundo. A la shit. Vivo o muerto. Súbelo. ¿Pablo o es que odio? Traemos un humo blanco. Vale, voy para allá. ¿Filito, puedes conducir? Ay, no, se viene en 5 minutos de solo un bote y lo atiendo ahí. ¿No me dejas subirlo? No me deja, ahí sí. Ya, cargalo, entonces pórtalo. Lo llamo... No, no puedo. A ver, yo sí puedo. No, no, subirlo me refiero al vehículo. Ahí, ya, lo veo. Llévelo ya. ¿Te lo oye bien? Sí, vamos. Vale. Voy para allá, calmado. Perfecto. Aseguro el sector de los botes, vamos llegando. Llevo un aéreo. Descarguen al VIP si está seguro y lo suben al bote al tiro, ¿vale? Vale. Hola. ¿Neke te vivo? ¿Cómo? ¿Neke? ¿Vivo? ¿Qué el sitio de la zona del bote? Sí, está despejado, venga nomás. Dale, voy para allá con el vehículo. Hay un azul acá por si acaso, yo lo tiré. Vale, vale. Que atacan un perímetro. Se cayó el agua, se apagó. Todos los heridos a los Pablo, botes. Al tiro, al tiro, al tiro. Si te toca orden, ya que Neke te cayó. Recibido. Repito, heridos a los botes. Herido a los botes, herido a los botes. Ya, andate al bote nomás, Mauro. Donde sea que estén los botes, no sé dónde están. ¿Alguien me copia en esta frecuencia? Sí que... Te copio. Kelsey, Delta y Charlie interroga órdenes. A la posición de los botes en la isla. Estamos todos en los botes. A orden, suban los que están inconscientes y a orden. Charlie recibido, transmite la orden a Delta. Arriba vivo, arriba vivo. Para toda la escuadra,
Suban los botes, heridos, todos suban los botes, nos vamos de acá. Papi. Estoy quedando sin estamina. Bruno. Ayúdame. No tengo estamina. Llévalo, porfa. Ayúdenme a cubrir, porfa. Nos vamos. Yo estoy que lo dejo ahí, pero bueno. Loki, por... Mira aquí, bajado, ¿no? Llegué a Polo. Ya, muchachos, arriba los botes, toda la gente, nos vamos. El experto inconsciente de la misión. Experto inconsciente. Sí, estoy frente, tengo un herido. Allá, al bote de llamada, para otra izquierda. Voy. Apolo, te aviso, nosotros nos vamos con el VIP, estamos saliendo de la isla. Conforme. Dale. ¿Ese, ese bote que se mueva, ese bote que se vaya. Y ese, vale. Ese es el último. Del Zodiac. ¿Lo pueden subir? ¿Están todos arriba de los botes? No, se puede subir, suban los... Si fuera, Charlie, pásamelo. Delta está subiendo un herido, ¿qué pasa? Que no lo pueden subir. Suéltalo, Cobra, suéltalo. No sé lo que sea de Alfa o Bravo, le conozco que tiene el herido, pero lo están subiendo. Quizá... ¿Apolo, te subiste? Yo estoy arriba, pero me falta un herido, espérate. ¿Qué? No pueden subir un herido. No pueden subir un herido. Ya estoy de vuelta. ¿Quién es esa persona que dijo eso para curarlo? Puro está. Traten de subir a Curo, falta gente todavía. Chiquillos, hay gente que todavía no subió a los botes, man. Son de Alfa Bravo, los de Charlie Delta están todos arriba. Melo médico. Chelsea, mueve la gente que falta. En eso estoy impresionado. Sí, sí, hay uno que no subió, no sé por qué, man. Hay uno que está en herido, eso sí. Pero hay gente que está subiendo atrás, man. Subieron a Kuru, si subieron a Kuru, vámonos. Pablo, no, ¿me copias? Si Kuru está arriba, si Kuru está arriba, nos vamos. Charlie, ¿me copias? Estoy atendiendo a Kuru. Dale. Dale, Pablo, movilízate nomás hacia la salida, hacia el Norwich. Ya que si falta tu bote, nomás estaremos listos. ¿Cómo? Yo estoy acá. El bote del Rey está listo, no estamos saliendo, son los últimos saliendo. Vale, nos vamos a pasar. Nos vamos de aquí, muchachos, todos hacia el Norwich. Apolo, hay que buscar la isla de Parvulo, hay un punto reunirse ya. Sí, sí, bueno. Oye, esto de Mission Accomplished. Vayan a la isla de Parvulo y ahí. Parvulo. ¿Parvulo? ¿Me puedes marcar ruta? ¿Qué pasó? Nos quedamos sin... Kelsey, dile, ah, la, si dile se, a los si botes se, del Nike que por favor conduzcan bien. Oye, tiene buena ruta. ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó? Que lo, tu bote no acaba de chocar, weón. ¿Estás listo, Kuro? No acaba de chocar, Pablo, weón. No me arranca. Estoy apretando doble. Quedo encallado. Me está iglesiando. ¿No puede ser? ¿En serio? Está muy elevado, ¿eh? Todos los que están en pie. No, acá está... los botes de goma, los botes de goma. Pues no, para atrás ni para adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué no manejaste tú, ah? Que me vi, estaba terminando la vida. Oye, compadre. Dale. Analiza el mapita, ¿eh? Sí, igual tiene una salida. Un poquito más. Ya. Me bajo. Adiós. Ya, chicos, me callé. Repito, me callé.